Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia, y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a un programa de Al Descubierto desde el programa de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juanfran Albert, director del Descubierto, y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal, Adrián? ¿Preparado? Un segundo. ¿Se me oye? ¿Todo bien? ¿Cosas técnicas? Vale. Bien, se me oye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de saludar, que si no, lo tengo que volver a repetir todo. Y no puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, nosotros preparados un miércoles más para dar guerra. Hoy, mira, se te oye bien. Ya, fantástico, ya, sí, fantástico. Lo he revisado todo antes de entrar, o sea, era imposible que no se me oyera bien. Pero bueno, por si acaso. Pues bueno, como sabéis todos y todas, el programa va a constar de tres secciones. En la primera, el debate, vamos a hablar del tema del machismo en redes. Cómo afecta a los creadores y a las creadoras de contenido y todas las comunidades que hay alrededor de él, tanto a favor como en contra. En segundo lugar, actualidad, vamos a hablar de todas las noticias relacionadas con el ámbito de la extrema derecha, tanto de nivel nacional como internacional, hablando de lo que ha estado pasando estas últimas semanas. Y en la última, desmontando la ultraderecha, vamos a traer pues un discurso, unos tweets. Algo que ha elegido Adrián y que desmontaremos en directo. Pues bueno, sin más, vamos a empezar a pasar a la primera sección, donde vamos a hablar un poquito, como os he dicho, del tema del machismo en redes sociales, ¿no? Pues bueno, las redes generalmente tienden a aumentar el tema de la polarización, a facilitar ciertos discursos de odio, además sin que muchas plataformas hagan nada. Y claro, el machismo es una de estas categorías donde además las creadoras de contenido, pues lamentablemente, se llevan la peor parte. Por eso, para hablar de este tema, hemos traído a una persona que tiene mucho que decir al respecto. De hecho, ya lo hace en sus vídeos, ¿no? Hablamos de Ojain Mestraitua, activista en redes sociales. Ojain, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Ya se me escucha? Sí. Bueno, para empezar, me llamo Ojane, ¿no? Ojane, perdón, es que ya cuando he leído el nombre digo, aquí va a haber problema. No pasa nada. ¿Qué tal? Bueno, pues, muy bien. Bueno, me habéis presentado ya muy bien. Yo soy Ojane, creo contenido sobre todo en TikTok, aunque también en Instagram. Bueno, creo que me podéis encontrar Ojane Mestraitua. Es que claro, mi apellido tampoco es que sea fácil, ¿eh? No, ¿eh? eres un reto para los valencianos. Bueno, sí. Y bueno, básicamente en redes hablo de actualidad política, pero sobre todo hablo generalmente de feminismo. También me gusta mucho hablar de las lenguas minorizadas porque yo soy de Bilbao, soy de Euskadi, y pues me parece muy importante hablar de mi idioma también. Y bueno, básicamente, además de, bueno, yo creo que militar en redes es muy importante, sobre todo durante la pandemia lo ha sido. De hecho, mi primer TikTok fue cuando mi madre estaba con COVID y yo estaba en cuarentena y dije, venga, aunque en realidad ya lo tenía muy pensado de antes, ¿eh? Y aunque creo que es muy importante militar en redes, creo que también es muy importante militar, sobre todo las personas jóvenes, en asociaciones, en los barrios, estar en las calles. Y pues eso, los últimos meses también he estado militando en el área joven de Podemos, que wow, es básicamente el espacio de militancia joven del partido. Y pues eso, estoy últimamente pues de aquí para allá constantemente, hacemos un montón de actos y tal. Y pues eso, ¿qué más contaros? No, la verdad es que has hecho una presentación magnífica. Nada, yo solamente darte la enhorabuena, primero que nada, por ese salto que has hecho en redes.
la verdad, porque es una cosa muy importante. Nosotros la verdad es que siempre reivindicamos el tema de que la gente se atreva y dé el salto a redes, a la que prefiera, ¿eh? O sea, es que se puede hacer pedagogía y se puede informar y se puede luchar contra el odio desde muchas plataformas. Y la verdad es que hayas dado el salto, ¿no? Desde la pandemia, pues yo creo que es una muy buena noticia. Y además, por varias características que tienes, ¿no? El primero, el tema de la gente joven, ¿no? Que se empodere y diga, me lanzo a ello. Y encima el tema de las mujeres. Porque, claro, en general, activistas como tal, es que hay menos, ¿vale? Hay menos y encima las machacan más. ¿Sabes? Que es uno de los temas de los que vamos a hablar aquí, ¿no? Porque en general, siempre que es una chica medio joven que sale en redes a contar sus cosas, muchas veces les cae de todo, ¿no? Por ciertos sectores machistas, por ciertos grupos y tal, que inciden un poco ahí y que van a hundirlas. No sé exactamente cuál ha sido tu experiencia hasta la fecha con este tema. Pues, ¿qué me vas a contar del tema de la violencia digital que no sepa? O sea, mira... De hecho, cuando empecé yo era consciente, ¿no? O sea, Ollane, te estás exponiendo, estás básicamente diciendo además mi nombre y mi apellido, que fue algo que me lo pensé mucho, pero al final lo preferí así porque dije yo voy de frente y, joder, que me pongo es como una cámara, mi cara hablando y yo básicamente, bueno, no era consciente de la cantidad de odio que hay en TikTok. ¿Vale? Esto lo tengo que decir. Porque yo creía que era una app en plan family friendly, con niños y que tal, pero no es así. ¡Y una mierda! O sea, súper tóxica. Diría, bueno, yo no uso mucho Twitter, pero después de Twitter yo creo que es la más tóxica de todas. Yo creo que es mucho más tóxica que Twitter, ¿eh? Es que Twitter está muy demonizada, pero no es para tanto, en realidad. No es para tanto, ¿eh? Twitter tiene además... Twitter está demonizado. Sí, Twitter no, tiene mucho mal rollo, pero es verdad que es tan fácil bloquear y es tan fácil ignorar, mientras que tiene un montón de cosas buenas en comparación, ¿vale? A ver, es muy tóxica, no la estoy salvando. Pero es que TikTok, sí. O sea, yo los comentarios de TikTok ya no los leo, o sea, es imposible, porque es que además TikTok está hecho para que el algoritmo le llegue a la gente que menos le interesa tu contenido, pero que más se puede cabrear. O sea, porque funciona muy diferente a otras redes. Y eso hace que se viralice más, pero se viraliza mal. O sea, es una cosa... No está pensado para la política, TikTok. Tiene su lado bueno en el sentido de que llegas a más gente, pero la cantidad de hate o que te llega... Hombre, yo de cada 100 comentarios, 80 son de boxeros, en mi caso. O sea, que en el tuyo no me tengo que imaginar... O sea, en nuestro caso, en el caso del descubierto, en el tuyo no me tengo que imaginar lo que tiene que haber. Pero bueno, cuéntanos... TikTok es una plataforma, es una red social muy poco amable con el activismo. O sea, quiero decir, es muy fácil tirar una cuenta, es muy fácil borrar un vídeo. Sí, de hecho, sí. Es lo que nos ha pasado y lo que nos pasa, sobre todo mujeres jóvenes hablando de política. A mí, la primera vez que me tiraron la cuenta, tenía 1000 seguidores. Te estoy diciendo que no era nadie, ¿vale? Y tenía vídeos muy poco virales. Y nos tiraron a la cuenta varias seguidas. Yo conseguí que me devolvieran la cuenta, pero mis compañeras no. Y tenían, pues yo qué sé, 20.000 seguidores. ¡Hala! Fuera cuenta, empieza de cero, ¿no? Y al final eso también te quita las ganas de estar. Claro. Y no solo eso, sino que a mí me ha pasado que los vídeos que se me hacen virales siempre me los acaba censurando TikTok. Me censuran el audio o me censuran el vídeo o le ponen un aviso de más 18 y como que no lo promocionan, etcétera. Y todo porque hay grupos de hombres que se organizan y básicamente se dedican a denunciarte en masa la cuenta, el contenido y todo. Es horroroso. Y luego la cantidad de hate de que si tienes, yo que sé, 100 comentarios en un vídeo, de los cuales 98 son hate. Es que son así. Claro. Yo lo que tengo entendido de TikTok, la verdad, que es la plataforma que menos controlo, es sobre todo que TikTok censura mucho contenido, en especial político, y en especial es muy poco tolerante con determinadas palabras o tal, ¿no? Entonces, no sé yo si el contenido que censura va un poco por ahí, de que es muy difícil para hacer política... ¿O cómo funciona? La verdad, no sé cuál es tu experiencia al respecto. Bueno, tenemos que ingeniárnoslas constantemente
para no decir una palabra, tal. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo, en el hice un vídeo explicando la ley solo sí es sí hace, hace cuando era un borrador, hace mucho, hace meses, y es que no podía decir ni violación, ni siquiera la palabra sexual, la palabra, o sea, todas esas palabras censuradas, y lo que hacía, y ese curro que me metí en ese vídeo en concreto fue como cortar el audio justo cuando decía esa palabra y en los subtítulos censurar la palabra. Claro. Y, por ejemplo, cuando estoy hablando, quiero decir la palabra violación, porque, claro, si hablo de machismo, pues son palabras que tienes que decir, pues digo bio o violación, o sea, como para que no te lo pille el audio, o sea es horroroso, sí. Claro. Sí, yo, de hecho, nosotros, bueno, no sé si, bueno, a Blissy la conocerás. Blissy. Y bueno, una chica que también hace activismo feminista en redes. Hemos estado hablando de ella hace un rato, tía. Y, claro, y también recibí mucho hate. Y me acuerdo que se quejaba un poco de lo mismo, ¿no? De lo complejo que era para ella, pues, hacer TikToks sin que al final la plataforma no te los tirase abajo. Lo curioso es que, por ejemplo, ya es, lo han preguntado por aquí, ya sabéis que podéis ir preguntando. A las cuentas que hacen contenido machista o discursos de odio, ¿esas no las tiran? Es que no las tiran, me enfada muchísimo. Es muy difícil. Mira, yo me he llegado a encontrar, y esto me he llegado a encontrar de gente con muchos seguidores, ¿vale? Hombres de, yo qué sé, 50 años con muchos seguidores que dicen estar en una relación con niñas de 16 años, ¿vale? Y que hablan de su relación públicamente y dicen su edad, sus edades públicamente, tener muchos seguidores y yo decir, joder, es que esto no se censura, es súper fuerte, ¿vale? Y de estas así. Y no podéis ni imaginaros, porque TikTok la verdad es que es un cultivo de pedófilos bastante grande. Ya. Y esas cosas como que no se censuran. O bueno, yo no veo que se censuren, por lo menos, no lo sé. Claro. O por ejemplo, todos estos machistas que se ponen a hablar de, bueno, de hombres de valor, de mucho y poco valor, mujeres de alto y bajo valor, y empiezan a sus teorías de la... Sí, los incel. Sí, bueno, y hay un submundo que, bueno, toda esta gente es que tienen muchísimos seguidores y, joder, no sé, no se censura lo que dicen, cuando están haciendo apología a la violación o apología a la violencia machista directamente. Claro, pero a lo mejor no utilizan, o sea, se saben las trampas, a lo mejor no utilizan ciertas palabras o ciertas cosas, se las ingenieran de alguna manera, porque yo sí que he visto, por ejemplo, no en TikTok, pero sí en otras plataformas, como van con mucho cuidado con lo que dicen. Con otras cosas no, por ejemplo, insultando, faltando al respeto y tal, pero con ciertas palabras muy concretas, por ejemplo, el tema de eso, violación, agresión sexual, tal, van con mucho cuidado. Aunque ahí, sobre todo, por ejemplo, en YouTube, es difícil que te tiren un vídeo, pero sí que te joden la monetización. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, hay palabras que no puedes escribir o, por ejemplo, extrema derecha no lo puedes escribir en el título. ¿No? No puedes escribir. Te limitan la monetización, el algoritmo, y luego tienes que solicitar la revisión. Luego te lo revisan. Pero hay ciertas palabras que las considera como peligrosas. ¿Vale? Ya sea porque las has dicho tú, porque las has escrito en la descripción, en el título, lo que sea, y ellos, pues, como de manera preventiva, te dicen, ah, ¿sabes? Pero claro, luego también una cosa que hace mucho la extrema derecha en este caso, o esta gente, es que se inventan un vocabulario muy propio. Entonces, claro, tú empiezas a hablar de body count, no sé qué, claro, sí. Traduce eso, ¿sabes? O sea, que muchas veces hablan y no sabes de qué cojones están hablando porque hablan en su lenguaje. ¿Sabes? Porque desinforman también. Claro, que desinforman o porque... Por ejemplo, los negacionistas, vamos, es el claro ejemplo de cómo, por ejemplo, en lugar de vacuna dicen cacuna. Es que yo qué sé. Se buscan sus trampas, porque no les... Pero claro, con el negacionismo las redes sí que han ido muy a saco con el tema antivacunas, por ejemplo. Pero se ha buscado la trampa. Pero sí, yo sí que creo que pese a todo... Pese a que todo el mundo utiliza trampas para esquivar el algoritmo, me parece lícito, porque si no es justo, pues habrá que esquivarlo. A pesar de eso, yo creo que sí que es verdad que en general el contenido, lo que es político, está más capado, ¿vale? Pero sobre todo el contenido político
de izquierdas o de igualitario o lo que sea. Y es sobre todo, más que por una cuestión ideológica, yo creo que es tan simple que también puede ser. Pero simple y llanamente porque es un contenido que vende menos, es menos visceral. Yo te voy a decir una cosa y tengo que romper una lanza a favor de TikTok. Es cierto que quizás cuando hablas explícitamente de política, ¿no? Cuando me pongo a decir, pues en esta ley o ha hecho esto el PP o cosas así, eso sí que es cierto que no se promociona demasiado. Sin embargo, yo creo que es una plataforma que está muy bien para que las personas compartan experiencias y hablen de política desde sus experiencias y desde vivencias de manera muy que es muy fácil la interacción. O sea, una persona da una opinión y otra persona le pega un vídeo y o le contesta en plan no estoy de acuerdo o añade información. La gente en los comentarios interactúa mucho. Es una plataforma que muchas veces si estás muy metida te das cuenta que muchas de las cosas que se dicen en TikTok se empiezan a decir después en otras redes sociales y en los medios de comunicación convencionales mucho tiempo después. O sea, por ejemplo, en TikTok es cierto que nos han censurado mucho a las feministas, pero también ha hecho que pongamos el foco en problemas que han existido siempre y que hasta que nos ha puesto una chavala de 16 años a hablar de me ha pasado esto y otra chica de 16 años diga y a mí también, hasta que eso no pasa, como que tampoco se habla. Y una de las cosas que, mira, durante este año que he estado en TikTok, una de las cosas que más me alegro de las que por fin se hayan hablado en TikTok es del tema de las jerarquías de poder dentro de las relaciones, o sea, de pareja, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de edad. Siempre se habla de que, obviamente, pues un tío de, yo que sé, de 27 no puede estar con una de 17 porque es menor de edad, ¿no? Pero siempre se ha tenido como esa idea de que en cuanto cumple los 18, ya está, ¿no? En plan, es mayor de edad y puedo estar con chavalas de 18, pero no, porque existe una diferencia de edad muy grande, se crea una jerarquía de poder y no está bien, ¿no? Y es como, cuando empiezas a hablar de estas cosas, es cuando pues empiezas también un poco como, no sé, a ponerlo en el debate. Eso está muy bien. Sí, la verdad es que ese es un tema que causa muchas polémicas, ¿no? La verdad, porque generalmente con el tema de los menores de edad, ¿no? O la pedofilia directamente, que la pedofilia se ha visto mal siempre, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de una edad avanzada entre hombres y mujeres, hace muchos años se normalizaba. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años, casi todas mis amigas salían con chicos que no es que fueran mayores de edad, sino que eran bastante mayores de edad, ¿no? Es decir, no es que tuvieran 18 años y ya es 14, que ya es mucha diferencia esas edades. Es que a lo mejor ellas tenían 14 y ellos 20 y algo, y la gente lo veía súper normal. O sea, no era un tema en el que nadie se escandalizase, ¿no? Bueno, en mi época también, ¿eh? O sea, sí. Era muy normal. Claro, pues mira, y claro, eso pues ya sabemos de decir, oye, ya nos empieza a extrañar. Pero claro, es verdad que cuando empiezas a hablar de la mayoría de edad, ya la gente pues te empieza un poco a saltar, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema complejo, ¿no? No sé exactamente en qué punto está ahora el debate, ¿no? O dónde está ahora el tema. Pues si nos puedes ilustrar. Hay una cosa que se llama grooming, que no sé si sabéis lo que es. Sí, hombre, además ahora... recientemente, además, hombre, somos mayores, pero intentamos estar un poco al día. No sé si la gente del chat sabe lo que es. Sí, el grooming, además, recientemente ha habido como, no un caso, pero bueno, se ha hablado mucho del tema por lo que ha pasado a raíz de, con lo de Auronplay y lo de Beijing. No sé si te has enterado. Sé que han salido tweets suyos súper fuertes de hace mucho tiempo, sí. Pero no, bueno, salió una supuesta conversación. Ah, sí, con una chavala de Auronplay. Exacto, sí. Donde una chavala supuestamente tenía 14 años y Auronplay supuestamente había estado tonteando con ella, enviándole fotopollas o no sé qué. Que Auronplay, por supuesto, lo ha negado, dice que no se acuerda de la conversación, pero que en todo caso él no sabía que tenía esa edad. Vale, y bueno, se ha quedado un poco ahí el tema. De momento, por lo que parece ser, no hay ninguna prueba que lo demuestre, pero sí que ha surgido un poco el debate, ¿no? Y sí que es verdad que lo que hemos dicho mucha gente es justamente esto, de es que antes es que esto era muy normal, y si encima eras famoso, pues es que era muy habitual que tontearas con chavalitas de 14, 15, 16 años. O
sea, que la gente, que la gente lo hiciera. Y de hecho, yo me acuerdo, bueno, Juanfran y yo nos hemos movido por entornos muy similares porque somos de Valencia, y en grupos, incluso en grupos muy alternativos, ver a chicas de 14, 15, 16, 17 años con chavales de 30, 25. Si empezamos a hablar, además, gente famosilla y conocidilla que hace estas cosas, son muchísimos y claro, muchos los... Es que yo además, bueno, no voy aquí a decir, porque estoy aquí y... No digas nombres. No voy a decir nombres, pero yo sé de primera mano, mítico cantante de grupo de música que va de esto y del otro, de... Yo soy súper aliado del feminismo y luego un cerdo de madre que va donde chavalitas de 17 años y no sé qué. Y yo esas me las sé. Y a ver, joder, que yo estoy en redes y que a mí a veces me hablan señores por privado. Además me molesta un montón que vayan de que les gusta mi contenido y luego van a lo que van. Es muy bueno. Hola, guapa, me gusta mucho lo que haces. Quedamos y tú, a ver. En plan, sí. Y el hola nena, eres muy madura para tu edad también. Ay, por Dios, mira, ostras, ostras, cada vez que escucho esa frase. Es un tópico, ¿eh? Cada vez que escucho esa frase me da como. No te da como repelús. Ahí. Muchísimo. Ay, o sea, eres flash más grande que. Eres diferente a las demás. Tú no eres como las otras. No, y tú. Bueno, y ahora por lo menos tengo 22 años, pero es que a mí esas cosas me han pasado con 16 también. Sí, sí. Ya. Claro. Pero es que encima tú pareces incluso más joven de 22 años. Ya, yo tengo cara de bebé, ya lo sé. A ti te censura TikTok cuando sube fotos, sí, en tirantes. Cállate, sí, sí. No, no, es verdad. En plan, me pongo en tirantes en verano, joder. ¿Os acordáis el calor que hice en verano? Sí, bueno, sí. Pues yo no iba a estar con sudadera en mi casa porque me achicharro, ¿no? Y me borraban los vídeos TikTok porque supuestamente las menores de 14 años, o sea, por desnudo de menores. Y yo, pero por favor, que tengo... Bueno, tenía 21 en ese momento, por favor, tengo 21 años, déjame en paz. Bueno, explica eso del grooming, lo que es, que nos hemos quedado... Claro. Bueno, a ver, hay como diferentes ramas y variantes, pero es básicamente hombres adultos que se dedican a hablar y conectar con adolescentes generalmente. Suelen ser hombres adultos hablando generalmente por chat con chicas jóvenes, rollo adolescentes, sin terminar de llegar a hacer nada y esperar a que cumpla los 18 en muchas ocasiones para realmente intentar algo. Y ha habido casos de gente famosa que, pues, son muy famosos. Y sí, sí, sí. En plan de como que se te acercan igual con un rollito más paternalista, no sé qué, se aprovechan de ti y tal. No pasa nada, hay que hablar de sexo, no te preocupes. Eso es bueno hacerlo, sí. El grooming, además, hubo un... Igual, en Twitter igual lo encontráis. Una chica que no sé si es socióloga o algo de esto, que tiene cierto nivel de seguidores ya, hizo un hilo hablando del grooming, poniendo como caso a Dara Review. ¿Vale? Wow. Sí. Y poniendo ejemplos de su conducta. O sea, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo el otro, aquí está haciendo esto. Y hacía y enumeraba todo lo que se podía catalogar como grooming. Por ejemplo, eso, por ejemplo, una técnica de grooming muy, muy común es alejarla de los padres. Ellos no te entienden, yo sí, no comprenden que tú ya en verdad eres mucho más madura de lo que pareces. Yo te voy a tratar como un adulto, ¿eh? Tus amigas son unas crías. Es como unas crías. Alejarte de tus amigas, eso hacen mucho los maltratadores y los... Bueno, claro. El alejarte de tus amigas, el alejarte de tu familia, claro, es no lo hagáis nunca. O sea, claro. Wow. Tienes que ir con gente más mayor, normalizar el sexo, puedes hablar tranquilamente de sexo, eso es bueno hacerlo, podemos hablar de ello, aunque no hagamos nada, porque eso es de adultos. Y encima cuando te niegas a todas esas cosas o le pones algún pero, es que ahí no seas cría, eso es de niños, pensaba que eras diferente, sí. Bueno, al final ese rollo, ¿no? Y al final acabas, pues eso, teniendo, luego también, pues eso, terminan teniendo alguna conducta sexual, rollo pasar alguna foto. Claro, es todo muy sutil. Es lo suficientemente sutil como para que la ley no te meta una hostia. Claro. Pero sigue siendo un tipo de maltrato, un tipo de manipulación. O sea, y claro. Hablando de menores de edad en redes sociales,
Una cosa que también es muy fuerte son los padres que exponen a sus hijos e hijas en redes sociales y básicamente les desprotegen delante de pues, todos los pedófilos que hay en redes sociales. Esto es súper común y da mucho asco, porque sacas, o sea, quiero decirte, estás literalmente facturando a través de tus hijos y creo que han salido ya estos niños que han crecido delante de cámaras. Y creo que hubo un caso famoso en el que dijo públicamente como que nunca fue voluntario. Es que fue un chico, me parece, que cumplió los 18 o algo así. Es que me suena este caso, pero no era en España, no me acuerdo en qué país era. Y también eso me parece súper mal, porque, joder, bueno, al final... Pero ya que tienes hijos, claro. Joder, sacales pasta, ¿no? Claro. Ya no, aparte de que es como esta gente, no, cuando hablamos de consentimiento también hablamos de estas cosas, los niños no pueden consentir y los niños no pueden consentir claro. Tampoco aparecer en TikTok. Claro. La verdad es que este es un tema que además es histórico, ¿no? Porque, claro, antes teníamos, bueno, y también están ahora, ¿no? Las estrellas de la tele. Es decir, los niños que han crecido siendo referentes cinematográficos o en series, y muchos han acabado muy mal. De hecho, yo diría que la gran mayoría han acabado fatal, ¿sabes? Han tenido épocas muy turbias y muy turbulentas, y es normal. A mí, con lo del grooming, perdona que vaya un poco para atrás, porque sí que viene un poco al caso. Desviándolo un poco a lo que es un poco nuestra especialidad, ¿no? ¿Cómo utiliza la extrema derecha? Aquí la verdad es que la extrema derecha española no lo usa tanto, no es un tema que se use tantísimo, pero por ejemplo en Estados Unidos está muy de moda, es uno de los grandes temas que utilizan a día de hoy, pero relacionando el grooming con las personas LGTB, ¿no? Es muy curioso que aunque sea un fenómeno que se dé mayoritariamente en personas heterosexuales y además de hombres a mujeres, ¿no? Pues ellos le dan la vuelta y a personas LGTB, ¿vale? Y encima ya lo que están intentando la mayoría de sus streamers y tal, que claro, es muy rollo trumpista, ultracatólico, fundamentalista religioso, es ya equiparar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, si eres LGTB es que eres un grooming, ¿vale? Es decir, todo va en esa dirección. Y la verdad es que no es que sea un discurso que cale, pero sí que empieza a ser muy común en su retórica, ¿vale? Es decir, ves a youtubers o tal estadounidenses que van todo el rato por ahí. Y la verdad es que no sé yo si aquí se hace algo parecido, si has visto algo similar o no. Yo no lo he visto, o sea, no he visto que la extrema derecha haya intentado... Bueno, es que claro, yo tampoco es que sea una especialista, pero no... Claro. Yo con mis ojos no lo he visto, no ha sido algo que me haya... Sí, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco diría que aquí... He visto alguno usarlo alguna vez, pero no es algo en general, ¿vale? No es algo que cale, yo creo que también aquí como que... A ver, es que en la gente joven yo creo que eso de que los LGTBI hacen grooming... plan como intentar, no sé, yo no creo que cae mucho, no sé. Claro. Sí, allí es... Sí, sí, nada, que es que además el estereotipo es muy heterosexual. Hombre, ha habido casos con el tema ya, incluso tanto del grooming como con el tema de la diferencia de edad, es que son topicazos que vienen del mundo heterosexual, como DiCaprio y sus parejas, o Risto Mejide... Risto Mejide que está con una chica ahora de 26 años después de estar con Laura Escanes. Yo no sé si recordáis, es que claro, con el tema de los niños y del machismo y todo esto, es que hay mucho que, mucha tela de cortar. En Estados Unidos hace chiquicientos años, no sé si tres años 60 a lo mejor, había un presentador de televisión de un programa infantil, creo que era un concurso, pero infantil, sí. Rollo niños y niñas de 8, 9, 10 años como mucho. Y él se dedicaba, cuando hablaba con los niños, claro, él era muy cariñoso, muy cercano con los niños, que hasta ahí todo normal, les besaba en la boca, tío. Pero de una manera muy asquerosa, o sea, era muy asquerosa y la gente aplaudía, tío. O sea, es que... ¿Hace cuánto? Años 60 sería. Hace mucho y además era muy exagerado, ¿eh? Quiero decir, que cogía a los niños y a las niñas, yo creo que era, o solo a las niñas. Niñas. Niñas, ¿verdad? Sí, es verdad. Y les besaba abiertamente en la boca, si no querían las cogía, y se veía muy claro, ¿eh? O sea, yo ahora lo veo, y claro, en aquella época, pues era una mezcla de este tío súper famoso,
nadie va a decirle nada, no está haciendo nada malo, y ahora lo vemos y dices, pero es asqueroso. O sea, tirar ahí bueno, no puedes verlo de otra manera, porque era muy a saco y se acercaba mucho, y que si a oler y que se acoger. Ay, si quieres, tal. Si quieres el premio, vas a tener que darme un beso, tal, no sé qué. Claro, o sea, es que. Bueno, yo con niños en España no lo he visto, pero no, las cosas es que ha hecho Pablo Motos a las mujeres en su programa es del palo, ¿eh? Pues algo así, pero imagínate que las invitadas tuvieran 9 años, ¿vale? O sea, claro. Bueno, que la que le dijo a la niña esta, que a ver si tiene, que si le gusta algún chico. Ah, que sí, tengo 9 años, no 25. Venga. Pero bueno, eso es súper típico, ¿eh? De preguntarle sí. A los niños si les gusta no sé quién, si tienen novio, si tienen novia. Eso está al orden del día. Eso, en cualquier cena de Navidad te lo encuentras. Ya, ya. A mí me lo llevan preguntando toda la vida, sí. y bueno, sí, la verdad es que, por ejemplo, mira, aquí ha salido un poco el tema, porque claro, el tema este de la edad, ¿no? ¿Dónde está el tope, no? Porque, por ejemplo, Sánchez Dragó, ¿no? Acordémonos de Sánchez Dragó, que le molan muy crías, ¿no? Lo de Sánchez Dragó fue horrible, esto de que en un libro contaba que se fue con dos niñas de 13 años, horrible. Pero, por ejemplo, claro, Sánchez Dragó es un señor que tiene ahora, pues no sé, 80 y muchos años, ¿vale? Y su novia, por ejemplo, que tiene ahora 25, 30, o 26, o 27, 28. Claro, ahí la relación de poder, pues puede que esté, hombre, más listo posiblemente sea, pero no sé yo si ese hombre puede tener mucho poder sobre nada con esa edad, ¿no? O con casos de, yo qué sé, 28, 50, cosas de estas que a día de hoy se ven, pero claro, ahí sí que es muy complicado intentar mostrar esto porque la gente te dice, oye, no está tan claro lo de la relación de poder. A ver, ¿no? Yo con el tema de la relación de poder es un melón muy grande. Claro, ¿verdad? Yo es que no soy muy informado, o sea, por eso te digo que... Bueno, yo lo que creo es que generalmente estos hombres se aprovechan de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad a nivel salud mental o a nivel que quizás no tienen apoyo tanto de su familia o que tienen algún tipo de, no sé, problemas personales de X. Es muy común que sea, o sea, porque es muy común eso. Yo no sabría decirte si una persona de 30 años con ese señor de 80 años, no lo sé. Yo sí que, lo que sí que te puedo decir, es muy mítico, por ejemplo, chavalas de 20, 18, que le tiren chicos o señores, como lo quieras llamar, de 30 y pocos, ¿no? Eso es súper común. Y yo considero, a ver, que para empezar no estás en la misma etapa de la vida. Y eso es así. Y yo creo que, a ver... Si tú te sientas con esa persona y lo hablas, porque las relaciones de poder no solamente es por la edad. Claro. Simplemente en una pareja heterosexual, porque uno sea hombre y la otra sea mujer, ya existe. Y hay que hablarlo y yo creo que, pues al igual que si una persona es blanca y la otra es racializada, o yo qué sé, o una persona es rica y la otra persona cobra salario mínimo. Donde quiero decirte, las relaciones de poder pueden ser de muchos tipos. Y yo creo que es sentarte con esa persona y hablarlo. O sea, tener esa comunicación, porque creo que... Eso ya hace mucho, en verdad. Poder hablarlo y poner algún límite, o decir, mira, esto existe, ir con más cuidado, ser más consciente, o sea, eso siempre ayuda. No es la panacea, pero bueno, por lo menos eres consciente. O sea, no es como que si tengas 20 o 22 no te puedas liar con un señor de 30 o de 35, no estoy diciendo eso, pero en plan, sé consciente, o sea... Quiere decir que las dos partes tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Y las dos partes, yo creo que las dos partes tienen que tener esa comunicación. Tienen que tener una conversación. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Y pues la verdad es que yo creo que queda bastante claro, ¿no? Yo imagino que a la gente también, no sé si habrán algunas dudas. He pasado el vídeo del presentador pedófilo por chat. Y está la gente flipando. Es que es muy horrible, ¿eh? Es de los años 80. Ojito, ¿eh? Es muy cercano. Pero bueno, sí, yo estoy bastante de acuerdo, la verdad, con el tema de la relación de poder con la edad y tal. Que a ver, que al final tampoco es que seas el demonio por tener una relación con una persona aparte. Luego hay que ver casos específicos, porque al final estamos hablando de generalidades. Pero sí que es verdad
que hostia, pues algo pasa ahí. Sobre todo, el tema es cuando ves el patrón, ¿no? Porque si dices, claro, mira, yo he estado con 20 chicas, de las cuales, pues a dos les he sacado esa diferencia de edad, pero al resto no. Dices, bueno, vale, puede ser una excepción. Pero cuando ves a un señor de 40 años que solo ha estado con chicas menores de 20, dices, a ver, aquí te pasa algo. Yo creo que la pregunta que habría que hacerle a la persona, que en este caso es la más mayor, la más adulta, es ¿por qué te atrae sexualmente esa persona? Claro. ¿Y qué hay detrás de eso? Creo que es la parte más importante. Claro. Porque muchas veces, bueno, es claro que se sexualiza a las niñas y que muchas veces es como que la pedofilia está como muy integrada en la sociedad a nivel, pues, por ejemplo, si tú preguntas cómo te gustan las mujeres, ¿no? Pues me gustan depiladas, me gustan con la vagina de esta forma. O sea, y estás describiendo a una niña, no estás describiendo a una mujer adulta desarrollada. Entonces, cuando partes de esa base, ¿no? Es como muy fácil que veas como el estereotipo de belleza, pues chicas muy jóvenes. Y entonces ahí quizás lo que tiene que hacer esa persona es un ejercicio personal de plantearse por qué está buscando eso en chicas tan jóvenes. ¿Por qué no? Y también porque es mucho más fácil manipular a una persona. Lo que se llama la cultura de la pedofilia. Sí, eso, ¿no? Es, la cultura de la pedofilia, efectivamente. Sí. Y luego es eso, a nivel madurativo, es que claro, normalmente una chica que tiene esa edad, el hecho de salir con una persona tan mayor le aumenta la autoestima. Y claro, la otra persona, ese valor existe, luego lo vas perdiendo, pero a nivel normativo existe, de hoy estoy con un chico más mayor, tal, no sé qué, y no ve esa peligrosidad. Entonces ahí hay una vulnerabilidad de la cual la persona que es más mayor se aprovecha, ¿sabes? Sí. O sea, yo por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, ¿vale? Trabajo también con chicas de entre 16 y 21 años. Y claro, ves hay barbaridades. O sea, si tú tuvieras un año menos, podrías ser una alumna mía, para que nos hagamos una idea. O sea, flipas. Pero, perdona, ¿qué trabajas? Trabajo en un programa de orientación laboral y académica para jóvenes. Que están desempleados, vale, y tal, y bueno, vienen con muchos problemas. O sea, hace un año podría haber sido tu alumna. Podrías haber sido mi alumna, ¿no? Perfectamente. Si no estudias ni trabajaras y vivieras aquí, podías haber sido. Bueno. Y bueno, nada, y trabajo con muchas problemáticas. Y claro, te encuentras... Por ejemplo, yo tenía una chica el año pasado que me viene un día, ¿vale? Es una chica que para la gente de su edad es atractiva, liga bastante, y ella, pues, se aprovecha de ello. Fantástico, hasta ahí todo normal. Siempre me cuenta, ah, pues de fiesta me liago, no sé qué, pero no sé qué, cuánto. Y yo, bueno, ha sido con cuidado, todo bien. Pues oye, adelante, que eres joven y al mundo le quedan dos telediarios. Y un día viene, Adrián, me liago con un chico que tenía 31 años. Y yo me quedo así. Y yo, tú sabes que yo le saco 2 años a ese señor. Y se me queda así mirando. Y dice, hostia, qué asco. Y yo, Y dice, hostia, no lo había visto así. Y yo, pero tú imagínate que tienes 31 años y te parece atractiva una chica. Esta tenía 17. ¿17? Y nos empezamos a reír incluso. Y yo digo, pero tú te imaginas que yo me río contigo, qué puto asco. Yo voy preso, arroba policía, y tú con la salud mental reventada por la cabeza. Y dijo, es verdad, tal, es claro, no había caído, porque claro, es que me hablaba de tal manera, me dijo no sé qué cosas bonitas, estaba medio borracha, tal. Y yo, para empezar, ¿qué hacía ese señor en una fiesta rodeado de gente, de chavalas y chavales de 16 y 17 y 18 años? O sea, ¿qué hacía ese señor ahí? ¿Sabes? Es como una publicación que leía, no me acuerdo quién, una activista feminista también, que decía algo así como, si tienes 30 años y vas a una discoteca de centenias y no sientes que estás en una guardería, tienes un problema. Sí. Tienes un problema. Si lo que sientes es que hay carne fresca y que no estás en una guardería, tienes un problema, ¿vale? Pues un poco así. Y claro, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero que te aprovechas de eso y luego creces, ¿sabes? Y con 16 años también pasa de, ay, me he liado con un tío mayor, no sé qué, y luego te das cuenta, pues que está fatal. O sea, que se han aprovechado de ti o lo que sea. Totalmente. Claro. Y bueno, pasando un poco de tercio, ¿no? Sí. De los temas un poco que tratas, ¿no? ¿Cuáles han sido los más punteros últimamente o los más polémicos
o los que creas que puedan no haber resultado más interesantes o hayan causado una reacción machista en contra, ¿no? ¿Qué se está moviendo así por TikTok y tal? Pues últimamente, recibí mucho hate por un vídeo. Bueno, es verdad que los últimos meses no he tenido tanta actividad, ¿de acuerdo? Pero cuando me meto con, por ejemplo, hace poco me metí con el humor misógino, que en redes es muy común, ¿no? Hombres que hacen uso de la misoginia para hacer humor y tienen millones de seguidores en TikTok. Estoy hablando de tíos, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Míticos que se ponen como pelucas, tetas de plástico, se maquillan mal, se ponen como ropa de mujer que les queda mal y se ponen como a infantilizarnos, a hablar con voz súper aguda, como hablando así, ¿sabes? Como si fuéramos estúpidas y a ridiculizarnos, básicamente, ¿no? Y hay un TikToker muy famoso que tiene muchos seguidores que lo hace constantemente y yo le hice un vídeo pues diciendo que básicamente me parece que sí, que será humor, pero es humor misógino, ¿no? Y expliqué un poco por qué. O sea, él en ese vídeo además en concreto se ponía como una peluca rubia y hacía de la rubia tonta, de que estaba en clase y que no se enteraba de nada y preguntaba cosas estúpidas y tal. Y yo lo que dije es que eso hace mucho daño, porque tienes muchos seguidores muy jóvenes y sobre todo porque nosotras luego somos las que tenemos que sufrir esa violencia. Él graba el vídeo y ahí se queda, ¿no? Yo tengo que salir a la calle y tengo que aguantar que un montón de hombres me infantilicen, me traten como si fuera estúpida, como si fuera tonta, como si mi opinión no valiera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando tienes muchos seguidores tienes una responsabilidad muy grande y el hecho de hacer humor no te exime de, pues, en este caso ser un misógino. Y ese era un claro ejemplo. Luego hice otro vídeo también, hablando del humor misógino, de un tío que hacía como los típicos monólogos estos de, en plan, de que están en un escenario y cuentan toda la historia, ¿no? Sí. Y es que ahí, es que, uff, menos mal, ha cambiado mucho con los años. Yo la verdad es que no estoy muy metida en ese mundo, pero telita las cosas que soltaba. Y yo sí que recibí mucho hate del palo, pues es que es humor, es que, bueno, de todo tipo de comentarios, ¿no? De que no entiendes que es, no te sabes reír o qué pasa, tal. Yo, bueno, hay muchas maneras de hacer humor sin ser un misógino. Y de hecho hay muchos ejemplos de gente muy guay que hace humor, que tiene muchos seguidores y está teniendo mucho éxito en redes sociales. Y su humor no sé cómo decirte, ni es racista, ni es misógino. Claro. Es que además a mí me revienta mucho, claro. ¿Sabes el qué? Porque cuando una persona hace humor misógino, o humor machista, o humor racista, y sabes que lo está haciendo desde una postura progresista, se nota por cómo lo está haciendo. Porque lo está haciendo ridiculizando esas posturas. Y se nota cuando tú haces eso para ridiculizar una postura racista a cuando lo haces para apoyarla. Y se nota un montón. No es lo mismo que haga un chiste machista Jorge Cremades a que lo haga David Suárez. Y se nota muchísimo, porque David Suárez critica mucho a los fachas. Y se nota que lo hace desde esa postura. No es lo mismo escuchar a Rush Limbaugh, por ejemplo, que Padre de Familia. Que Padre de Familia sabes que es progre. Y sabes que está, que se ridiculiza a sí mismo y que ridiculiza esas posturas, ¿sabes? Entonces, claro, que, utilizar la excusita del humor para ser racista, ser machista y atacar a las minorías, se nota enseguida que es una excusa. Sí. Se nota enseguida. Y esa es la historia. Luego podemos hablar de hasta qué punto una cosa es permisible o no, ese debate se puede tener. Pero se nota un montón. Cuando, es que es humor. No, no es humor. Es que piensas así y te estás riendo de eso, tío. Porque si no... Yo creo que aunque sea... ¿Hasta qué punto es permisible? Bueno, es que es mi trabajo como feminista y como persona que precisamente hace activismo en redes, señalarte tu misoginia o tu racismo. O sea, quiero decirte que también es un poco como que hasta que nosotras no nos plantamos y decimos hasta aquí, pues no cala en la sociedad. Entonces creo que... Correcto. Pues, o sea, así son las cosas. Y claro, por muchos comentarios de mierda que reciba diciendo que es solo humor, pues yo no me voy a callar. Me gustaría que dentro de 20 años eso no fuera humor, que claro, nadie se ríe de eso. Entonces, claro, pues bueno, estamos en ello, ¿no? No, y aparte que tú no censuras. Es decir,
Una persona tiene libertad para hacer un chiste machista, pues tú tienes libertad de decir que eso es machista y que no debería hacerlo. Ya está. Sí. Punto. Sí. Es que es la libertad, es que nos está censurando. No, yo estoy diciendo mi opinión. A mí este chiste no me gusta, me considero que es ofensivo por esto, por lo otro, y ya está. Y tan libre es una cosa como la otra. Y igual que el otro tampoco se merece que vayamos a amenazar a su madre de muerte ni pollas en vinagre, yo tampoco me dejo que me ataques, ya está. Joder, a mí me han atacado que tuve que poner una demanda y todo. O sea, tuve que denunciar. Ah, cuenta esa movida. Bueno, si quieres. Claro, cuenta. Sí, no tengo problema. La cosa es que, bueno, yo no me acuerdo por qué video fue, no me acuerdo cómo llegó hasta mí ese señor, pero me escribía por mensajes privados en plan amenazándome de muerte, cosas súper fuertes, rollo, te voy a arrancar las tripas, me dan unas barbaridades, me ponían los comentarios, mierdas de viva los violadores, no sé qué. Y entonces a mí, claro, me amenazó de muerte, ¿no? Y entonces a mí la verdad es que en el fondo sé que esa persona pues no sabe dónde vivo, no me conoce, pero ojo, sabe mi nombre, sabe mi cara. En plan, te da miedo porque tú no sabes quién es. Y tú no sabes si vive en Latinoamérica, que no le vas a ver en tu vida, o si vive en tu ciudad. Claro. Entonces, claro, yo tomé la decisión de poner una denuncia en la Ertzaintza porque consideré que es lo que hay que hacer y hay que normalizar que tú, si amenazas de muerte a una chavala, te cae una denuncia. Porque es que si no, esa gente se lo va a seguir haciendo a la siguiente y a la siguiente. Claro. Y no sé cómo, ¿vale? Porque además una cosa que, joder, no me sentí nada acogida, porque yo cuando fui a poner la denuncia, en plan, claro, yo la puse tal, la verdad es que el policía me trató muy bien, pero luego ese tío, no sé cómo, consiguió mi número de teléfono y me empezó a llamar por privado. Bueno, creo que era él, pero estoy convencida porque busqué muy bien y estoy casi convencida de que era él. ¿Quién te llamaba? El que me amenazó. Vale. Javi, pensaba que luego era el policía y yo, hostia. No. Pero, joder, no hay escapatoria, coño. Hay chicas que les ha pasado, quiero decir. Por ejemplo, el caso de una chica, no sé si, creo que fue en la India en este caso, ¿no? Sí. Y también pasó varias veces en Latinoamérica. Hubo un caso turbísimo que fue una chica que la violaron, fue a denunciar la violación y la violó el policía. Es que sí. Quiero decir, claro, cosas muy locas. Y en América Latina han pasado casos similares. Con ir a denunciar algo y luego recibir violencia de la policía o cosas aquí en España en general no. A mí eso no me pasó, la verdad es que el tío me trató bien y tal. Y bueno, la cosa es que, claro, a mí lo que me daba miedo es que a mí en ningún momento me dijeron quién era él y a mí me dijeron que se localiza enseguida, porque tú cuando la gente se piensa que por tener un user con un nombre raro nadie sabe quién eres, pero se sabe en un momento. Y la cosa es que consiguió mi número y me empezó a llamar. Y ahí se ha quedado. De momento no tengo ni idea de qué va a pasar con ese rollo, pero lo que quiero decir es que, joder, es un proceso por el que yo tengo que pasar, que es que, coño, me han amenazado de muerte, ¿sabes? Y no es la primera vez, me han amenazado por comentarios muchas veces, pero es que ese tío se tomó su tiempo en escribirme por privado y no sé qué, y eso ya fue una línea que no me dio la gana de pasar. No, a tope, hay que denunciar más, ¿eh? Quiero decir, es que yo estoy a favor de eso porque las cosas que se toleran en redes no las toleraríamos en la vida real. Es decir, es que la gente en redes se pone a insultar y dices, tú por la calle, cuando te encuentras a alguien que sabes que no es de tu cuerda política, empiezas a insultarle diciendo esas barbaridades. Podríamos empezar a hacerlo. O ni le miras. O vas con la cabeza gacha y. O incluso habláis bien. Pero luego en redes te da igual empezar a insultar. ¿Sabes? Y incluso con ciertos youtubers o activistas o, bueno, streamers o activistas no son, ¿no? De decir, oye, que yo creo que este contenido es denunciable. Es decir, no. Porque claro, hay gente, como todo es un discurso y le dan igual los hechos y las cosas que pasan, todo simplemente argumentación. No puedes hablar con ellos, no puedes llegar a un punto de entendimiento porque simplemente van a seguir diciendo que esto es opinable, qué tal. Y dices, pues oye, al final habrá que sacar las armas judiciales para decirle esta actitud que estás teniendo, es que esto no puedes hacerlo, ¿no? Y yo creo que como dicen por aquí, además, por eso creo que hay que regular las amenazas y los mensajes de odio en redes sociales y medios digitales. Yo creo que sí, porque
La verdad es que si tú vas a un tribunal para ciertas cosas y para denunciar cosas, les caen, les cae, porque y la gente no es consciente de eso que pasa, ¿no? Es decir, de que tú por ciertos comentarios te puede caer una multa, ir a la cárcel ya es más complejo, ¿no? Pero vamos, te puede caer multa, puedes estar en un proceso y tal. Lo único que se aprovechan es que es una cosa que es cansada, ¿no? Claro. Imagino que un poco por tu caso te lo has visto así. Sí, a ver, yo, jo, no sé, yo la verdad es que no considero que sea una persona que ha llevado mal el tema del hate. O sea, tampoco tengo tantos seguidores, ¿vale? En plan, no. Pero es verdad que hay vídeos que se me han hecho virales. Y tal, pero... Porque yo, joder, es que cuando me metí yo ya sabía, en plan, fue como muy consciente, yo ya hice un ejercicio previo. Sin embargo, es cierto que subes un vídeo, se te hace muy viral, además a veces se te hace viral como por la zona facha de TikTok y todos los comentarios son de mierda. Y básicamente, no es tanto que te vayan a, no sé, a mí por lo menos no me afecta tanto, pero igual te amarga el día, eso sí. De que tú igual estás saliendo de clase... Me voy a meter en TikTok a ver los comentarios y de repente, no tienes ni puta idea de lo que hablas, vete a la mierda, no sé qué. Y es como, joder, tío, estar leyendo estas cosas todo el rato. Sí, yo por ejemplo, mi truco muchas veces, yo cuando un hilo mío se hace viral, mi truco, yo no entro en los comentarios. Y a veces entro por curiosidad y la mayoría, en cambio, suelen ser positivos, ¿eh? Pero es verdad que digo... ¿para depende. Qué? Es que a veces se hace viral por un lado y a veces por el otro. Eso no, ya no, es sí, sí, sí. Y en TikTok es toxiquísimo, sí, sí, ¿no? Yo, nosotros TikTok ni lo leemos, ¿eh? Yo nunca lo leemos. No, yo no lo leo. Así que no leo los comentarios de TikTok. Solamente los leo cuando hacemos la sección de haters, que nos ponemos a responder en directo comentarios de haters, entonces sí, me los preparo, pero no lo suelo leer nunca en TikTok los comentarios. Leo los de Instagram a veces, o sea, no leo ni los de YouTube. Los de YouTube, eso también es hateo puro, ¿eh? YouTube. Sí. Ah, sí, 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 sí. YouTube es hateo puro, o sea, no sé. Es que la gente, mira, a mí me flipa cómo se toma la molestia de ir al contenido que no les gusta a soltar mierda. Que es algo que, joder, ni cuando yo tenía 16 años, que era muy gilipollas en redes, hacía. Alguna vez, algún comentario en plan troll y tal, he hecho, pero ya está. Tampoco se me ha ocurrido insultar o... Yo qué sé, pues yo con 16 años me metía en los típicos vídeos de doblaje de los Simpsons latino y tal, que estaba todo el mundo pegándose y ponía una parida para provocar a la peña. Ya está, eso es lo máximo que yo he hecho. Y te digo más, yo hasta que no me hice un perfil público, no comentaba nunca nada en ninguna foto de nada. Ni fotos, ni vídeos, mucho menos YouTube. Y estoy convencida de que la mayoría de gente que nos está escuchando no ha comentado nunca en Twitch y no ¿sabes? No comentaría. Mucha gente no quiere interactuar. Y yo creo que todos mis amigos dicen, yo no comento nunca, aunque me caiga fatal, pues paso el vídeo. O sea, no sé. Me parece como tomarte esa molestia es como dice mucho de ti. Sí. Claro. Yo, de hecho, sobre esto, aparte de algunos comentarios que estoy leyendo, que son interesantes, que ahora los comentaremos, es el tema de quién participa y quién no en redes, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, una cosa... De las que hablamos aquí es que los que no están participando en redes ahora mismo son toda la gente de izquierdas. Es decir, por el ciclo político en el que estamos, donde hay un desapego, ¿no? Y luego también por unos hábitos de consumo. Yo creo que la gente de izquierdas consume mucho menos contenido digital, ¿vale? O está mucho menos acostumbrada. O lo consume a lo mejor en plataformas más antiguas, como Facebook, no lo sé. Y claro, tú, por ejemplo, si le comentas algo a un youtuber de extrema derecha, ¿no? Que no digo que haya que hacerlo, al contrario, no hay que ir a molestarles ni a perder el tiempo ahí porque no... Pero vamos, tú comentas algo de esos y te puede caer 100.000 comentarios de hate en contra, pero 100.000. En cambio, al revés, cuando ocurre un caso contrario, es muy habitual el acoso por parte de la extrema derecha a youtubers o activistas progresistas... Y que la gente de izquierdas no entre ni a defenderles, ¿no? Que dices que no está, o sea, no hay que ir a atacarles a ellos, pero jolín, por lo menos al contenido que estás consumiéndolo, ¿no? Pues entra pues un poco a defenderle, ¿no? En plan de cual, si te entran gilipollas a atacar, pues por lo menos a ese perfil, oye, entra a defenderlo, ¿no? Entra a darle un poquito de ánimos, ¿no? Entra a decirle, oye, no les hagas caso, esto está muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que falla a día de hoy. Yo creo que hay...
poca, no sabría decirte si es poca solidaridad, si es desapego, si es desafección por el ciclo en el que estamos. No sé si esto tú lo percibes igual, ¿vale? Sí, lo percibo. Ojo, lo percibo porque, tío... hay veces... Frases de Vietnam. Tal cual. Sigue, perdona. No, que, jo, hay gente que me escribe súper mona, en plan... Yo qué sé, mensajes directos, y es que la mayoría son gente súper mona, en plan, wow, Yane, me encanta de este vídeo, y yo en plan, gracias. Pero luego son personas que no se meten a pelearse con nadie, o sea, no sé, sí, totalmente. Pero a mí, no sé, entiendo como que la problemática general, pero a mí personalmente, cuando subo un vídeo que una persona lo vea y ni le dé like, pero que esté de acuerdo conmigo y vea siempre mis vídeos, tampoco me importa, o sea, no necesito que me, no sé. Luego que me escriban por privado diciéndome, wow, Yane, me ha encantado esto, a mí es que eso me llena mucho más que, claro, no sé. Claro. Eso es un poco la cosa que digo yo, ¿no? Que, es decir, animar a toda la gente que está viendo esto y sobre todo que lo comentéis, ¿eh? Porque esto es muy importante, acordaos cuál fue el lema del Vox, ¿no? El lema de Vox de habla, convence, actúa, pues aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que hablar, convencer y actuar, no solamente quedarnos a escucharnos, de participar más en redes. Es decir, y esto no tiene que... Porque, por ejemplo, claro, muchos estáis diciendo que esto no es entrar a insultar, ¿eh? Para nada. Eso es una cosa, además, que desaconsejamos, como siempre hemos dicho, nada de entrar a insultar a otras personas, pero sí animar a la gente, ¿no? Que, de la que consumís contenido digital. En plan, pues oye, entras, si ves, encima si vas, si ves que están atacándole, ¿no? Pues no hace falta ni entrar a comentarle al otro, porque encima, como os hemos comentado más de una vez, entrar a comentar en el comentario de otra persona lo que hace es potenciar su comentario. Es decir, si un facha lanza un comentario de hate y le caen 50 respuestas, lo que haces es que ese comentario sea el que primero que se visualice, ¿no? Entonces, ¿cuál es la táctica? Por ejemplo, si vemos que están atacando a alguien, pues entrar a poner un comentario positivo. Muy bien, gran trabajo, me ha encantado no sé qué. Y ya que los fachas te respondan a ti ese comentario. Entonces, claro, tu comentario es el que se va a ir el primero porque van a empezar a hatearlo, ¿vale? Entonces, eso ayuda mucho, eso emocionalmente también ayuda a la persona que crea contenido, anímicamente, le ayudamos con el algoritmo. Entonces, yo creo que ese trabajito, esta reflexión, hay que ir pensándola y extendiéndola porque, joder, en la izquierda somos muy militantes, somos gente que va a asociaciones, que va a las manifestaciones, que hace un montón de cosas sin recibir nada a cambio, y en cambio con las redes nos cuesta un montón, ¿vale? No lo vemos, no lo percibimos igual. Y en cambio es un espacio en disputa importantísimo a día de hoy, ¿vale? Y yo creo que en el que peor vamos. Ahora, la verdad, Ollane, no sé si tú también lo estás viendo como yo, estoy viendo que mucha gente de izquierda está dando el salto a las redes, la verdad. De aquí, de un año o dos para aquí, yo creo que la cantidad de tiktokers, streamers, comunicadores de izquierdas está subiendo mucho, ¿no? Solamente que, claro, la extrema derecha ya está muy bien posicionada. No sé cómo lo ves. Yo creo que sí, sí. Yo estoy viendo también a muchas chicas en TikTok que se han animado a crear contenido y yo siempre que lo veo les apoyo, les sigo, les comento, porque es que al final también es sororidad, ¿no? Pero, o sea, es que necesitamos ser muchas y necesitamos hacer mucho ruido. Sobre todo, otra cosa, no solamente chicas jóvenes hablando de feminismo, sino claro, chicas jóvenes hablando de cualquier cosa, hablando de arte, hablando de no sé qué, o sea, es que, por favor, eso también, yo te prometo que cuando veo a una chica que tiene vídeos currados, que se le ve que la tía sabe de lo que habla, le gusta, y luego además entras en los comentarios y hay un montón de tíos o hablando de su físico como preguntando, ¿esta tía sabe de lo que habla? No tienes ni idea, fuentes. O sea, es que son así los comentarios, yo te lo juro, siempre un comentario bonito, compartir, o sea, porque es que, joder. Yo recuerdo un vídeo, que en este caso, no era de una influencer, ¿no? Pero bueno, que ilustra, esto que te acabo de decir, lo ilustra perfectamente, que además lo cogió también ese vídeo lo cogió una activista feminista para ejemplificar, bueno, todo este rollo del mansplaining que hay, ¿no?
con las activistas o con la gente que cree, con las mujeres que crean contenido de lo que sea, de ciencia, de cualquier historia, que enseguida va un tío a decirles, bueno, a menospreciarla, básicamente. Sí. Era un vídeo de una pesmerga. ¿Sabéis lo que son las pesmergas, no? Son la. El ejército del Kurdistán, las IPG. Hay un ejército del Kurdistán, del pueblo kurdo. Ah, vale, sí, ya, ya lo sé. Vale, que son, vale, que vale, son vale, todo mujeres. Sí, vale, sí, sí, vale, sí, sí. 50. Vale, las pesmergas son, bueno, se consideran de las tropas, de las mejores tropas del mundo a nivel de combate sobre el terreno. ¿Vale? Porque además de llevar no sé cuántos años en guerra, han estado financiadas y ayudadas por la OTAN para luchar contra el ISIS. Y se han sido la vanguardia contra el ISIS. Y han derrotado al ISIS. Pues bueno, aparte de eso, tienen una actividad política muy prolífica, porque son muy de izquierdas. Tienen además una idea entre anarquismo, socialismo, una pasada, las IPG. Pues salía una pesmerga, una chica jovencísima, veintipocos, igual tenía tu edad, o un poquito más. Y salía con un pedazo de rifle, francotirador, metiendo una cantidad de cañonazos que te cagas. Mientras se reía, porque además estaba como disparando. ¡Pum, pum! Y estaba, joder, estaba en línea de combate, coño. Y se estaba riendo, en plan de, ja, ja, tal, no sé qué, tal. ¿Vale? Riéndose por el estrés. No era una risa de me lo estoy pasando bien, sino risa de madre mía, la que estamos pasando aquí. Pero con un par de ovarios, ¿no? Y bueno, hablando, estaba luchando contra el ISIS, ¿no? Y un poco era para promocionar la lucha contra el ISIS y tal. Era un vídeo serio, en realidad. Pues un montón de tíos, así no se sujeta el rifle. Es que son muchos. Así no se sujeta el rifle, tal. Ay, madre mía, seguro que no le ha dado a nadie. Pero ¿qué hace ahí esta tía? Y es una pesmerga. Que te coge una de esas y te hace así. Es una pesmerga. Que esa gente... Te puede mansplainear un hombre, o sea, es que de cosas que fliparías. Es que esa gente, hablamos de gente que hay testimonios en vivo que han dicho que como tenían que localizar a un francotirador y no sabían dónde estaba, se dejaban pegar un tiro porque así sabían dónde estaba y le podían lanzar el misilazo. O sea, me jodas. que son tías muy duras, que coño, que están en combate y tú estás... Como has jugado al Call of Duty, tú sabes cómo hay que sujetar un rifle. Ya, hombre. Ya. De hecho, a mí una de las cosas que más me decían era fuentes, esto te lo estás inventando, no sé qué, ¿no? Y hubo una época en la que dije, pues voy a poner las fuentes en los comentarios o cosas así. Y en plan dije, pero mira, sudo, porque es que llega un punto en el que no puedo. Y aparte de que me censuraban... A ver, te castiga el algoritmo si, por ejemplo, pones un link que te sale de la app. Entonces, pues no lo hacía. Pero, por ejemplo, yo qué sé, ¿dónde he sacado estas? Pues, además de sitios oficiales, digo, pues esto del puto ministerio, ¿no? O sea, es como, lo invento yo. Pero bueno, yo qué sé, además, a veces incluso en el propio vídeo digo, lo puedes mirar aquí, o pongo la captura, porque es que siento que si no la gente dice que me lo invento, aún así me dice que me lo invento. Claro, a ver, está guay poner las fuentes, yo creo que es de rigor ponerlo, sobre todo cuando hablas de algo muy complejo, pero es que esa gente no le interesa la fuente. Lo que vas a tocarte, coño, está. Claro. No, a ver, pero es que en TikTok tampoco es el formato para poner fuentes. O sea, no está pensado para eso. O sea, puedes poner fuentes en otro tipo de formato, pero es que en TikTok. Son cosas rápidas de estar. El que se quiere informar, las fuentes las encuentra. Sí, coño, que además yo siempre digo, Amnistía Internacional dice, o sea, no es como que digo. Claro. No digo directamente el dato. Digo, según tarará. Según The Economist, está, en plan, y lo digo, ¿no? O sea, ya está, eso es una fuente, ya está. Eso es una referencia, está referenciando, ya está. No tienes que poner más historias. Y además que con esto pasa una cosa muy curiosa, ¿vale? Porque esta gente que van de facts, de datos, de realidad, les pones luego informes y les pones datos y sudan. Yeah. Y te explican por qué ese informe no vale. Y tú, joder, es que no te vale nada. Quiero decir, no te vale lo de las universidades, no te vale la ONU. ¿Qué te vale? Lo que dice la Fundación Cristiana no sé qué, lo que dice un fachatuber, es lo que te vale, es verdad. Pero es que luego ves el contenido de esta gente y no usan fuentes. Yo ya te digo, yo al principio cuando no sabía nada de los fachatubers, era en plan, pues bueno, no sé. Bueno, de toda la gente que tiene alrededor, ¿no? Tampoco exactamente solo de ellos. En general, de los youtubers de un poco de este espacio, ¿no?
Y yo digo, esta gente se documentará, que flipas. Que va, pero si la mitad son un discurso en el que no ponen ni una fuente, se inventan la información, o sea, pero directamente hay algunos que se lo inventan todo. O sea, ya no un puntito, ¿no? Sino que un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Que es todo opinología suya. Y eso luego son los de facts. Yo flipo, porque además, claro, la gente que es conservadora, o sea, históricamente, el pensamiento conservador no se basa en la supremacía de la inteligencia, sino al contrario, o de la razón, ¿no? Mejor dicho. Sino al contrario, se basa en la creencia en ciertas mitologías, ¿no? Y una organización del orden, pues, natural, ¿vale? Entonces, de hecho, lo han teorizado siempre los pensadores conservadores, de que la inteligencia humana tiene un límite y hay que derivarse a otras fuerzas y tal. Entonces, claro, el pensamiento más conservador no se basa en la razón. De hecho, mucha de esta gente que se hizo famosa por un discurso que parecía muy racional, ¿no? Que eran conservadores, Jordan Peterson y tal, y esta gente que parece que lo articula todo de manera muy racional, ahora tú los ves muchas veces y de verdad parece un cura lanzando un discurso, sí. Todo el rato metiendo a Dios por en medio y cosas, y magufadas, puras magufadas, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo muy claro. ¿Sabes? Y sobre todo, esta gente muchas veces se aferra a un artículo de 2016 que no sé qué, y como que se leen el titular y ni siquiera se leen el artículo, se leen cuatro datos, o sea, y además como que lo sacan de contexto o como que no sé cómo explicarlo. O a veces incluso el propio autor del artículo luego desmiente años después que se equivocó en esto y lo otro, pero luego esa parte no la dicen, ¿no? Se aferran, lo hacen mucho, por ejemplo, con temas de trans y temas relacionados con la biología, en plan de, he escuchado cosas en plan, no, es que según el artículo no sé qué, los cerebros de las mujeres son más no sé cuántos, entonces sois menos capaces biológicamente, y luego son cosas que no tienen fundamento científico. Claro. Pues mira, aquí ha habido un par de temas que han sido... Entonces, bueno, para acabar un poco con esto, ¿no? El tema de... Yo creo que está muy bien, porque además la gente de izquierdas pide fuentes, es una cosa muy curiosa, y es también una putada, porque te obliga a formarte más, a informarte más y a ponerlas ahí, pero yo creo que es muy necesario, pero que no hay que desanimarse, porque esta gente a lo que vas a destruirte. O sea, lo cual es atacarte y les da igual la herramienta. Esto es una cosa, además, sobre todo de la gente de extrema derecha. Ellos van a buscar una debilidad y a explotarla, pero luego ellos no lo hacen. Muy curioso. Nosotros, cuando hemos discutido con un fachatuber o con tubers en general y tal, de este espacio, les pones informes y te lo refutan, te dicen, o cosas que están súper estudiadísimas y más que aceptadas. Ah, pues mira, este informe de esta universidad que no le importa a nadie dice que esto no es así. Y tú, joder, pero si esto es un concepto académico que está. Es decir, claro que no vas a encontrar ningún informe de hace menos de 5 años que hable de que esto existe porque se da por hecho. Quiero decir, esto llevan 100 años estudiándolo. No vienes tú con un informe de un tío que resulta que cuando lo ves es un profesor que es un ultracatólico que te dice que eso no existe. No, es que es... Eso, mira, con la brecha de salarial... qué dolores de cabeza. Yo, pero si esto se estudia en las universidades, o sea, quiero decirte, está súper asentado, es una realidad, es que no, obviamente no vas a encontrar un artículo igual de hace un año que te va, es que es tal cual, y en fin, es como, pero si yo lo he estudiado en la universidad, o sea, no, hay un montón de estudios que lo sostienen, ¿no? Y es como... Sí, 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 sí. Pues mira, aquí había un tema, un debate que ha salido un poquito, que yo creo que es interesante. Kyle ha comentado, yo solo tengo una cosa clara, las redes sociales no son el mundo real, es una burbuja que no es real. Y luego ha añadido, además es que las redes y los algoritmos de agregados de noticias ya están manipulados por las grandes empresas, no hace ni falta redes sociales. Por ejemplo, en Edge, que lo ha puesto de página principal, está llenísima de noticias fachas, ¿vale? Y Kagoru ha ido un poco por ahí, ¿vale? Personalmente no creo que las redes sean un espacio tan importante. Hay muchísima más gente fuera que dentro. Por cómo funciona muchísima gente que no entrará nunca y son una enorme cámara de eco, cuando sales de cerca de las redes la gente ni conoce a Auronplay y similares. Tienes razón en un par de cosas, ¿vale? Es decir, yo te compro que hay mucha más gente fuera que dentro, que las redes sociales no son la realidad, ni son un reflejo de la realidad, es totalmente,
¿vale? Yo hasta ahí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero sí que creo que es un espacio en disputa importantísimo, muy importante, y desde luego la asignatura pendiente de la izquierda, en mi opinión. Ahora, ¿qué opinen Adrián y Ojain? Ollane, joder. Porque yo creo que es un poco la asignatura pendiente. Luego el tema de que tienen una influencia enorme, ¿vale? Es decir, porque ya no es que lo de las redes se quede en las redes, es que lo de las redes luego salta al resto de plataformas. Es decir, un contenido que se viraliza en TikTok o en Twitter, luego sale en El Español, en El Mundo, en El Diario, en un montón de medios, y se filtra al mundo real. Es verdad que hay una brecha generacional que impide que ciertos contenidos salten. Pero ojo, que les llegan por otro lado, ¿vale? Entonces... Yo creo que igual también otra cosa aquí es que sí que es cierto que muchas veces a ti en las redes te aparece lo que quieres escuchar, en plan en TikTok y así, o por lo menos, en Insta también creo que funciona un poco parecido. O sea, de que, yo qué sé, al tío que le gusta el fútbol y que su contenido es de fútbol, se enterará de lo que ha pasado con el Real Madrid porque es lo primero que le aparece cuando entra la aplicación. A mí no. Entonces yo no me entero de eso. No es como muy nicho también, no sé. Sí. Sí. ¿Y tú, Adrián, qué opinas? A ver, yo es que... También pienso que... Que es cierto que no es un reflejo de la realidad... Pero a mí me parece que es indiscutible su influencia. O sea, sí, es que, sobre todo, y porque es una cuestión muy generacional. Eso quiere decir que las redes cada vez tienen más influencia y cada vez se atomizan más. O sea, creo que estamos evolucionando hacia espacios atomizados, donde cada uno lee su periódico, escucha su canal y se relaciona con la gente que piensa igual. Ya sea por ideología o por aficiones, o por intereses, o por edades, es decir, las redes neuronales, porque ya no son algoritmos, le llamamos algoritmos, pero van a ser sustituidos, o están siendo sustituidos por redes neuronales, están aprendiendo a darnos única y exclusivamente aquello que vamos a consumir. Eso tiene una parte muy positiva, ¿sabes? Que de repente digo, uy, necesito cortarme el pelo, y 200 anuncios de peluquerías aparecen de la nada, ¿vale? Eso tiene su parte buena. Su parte mala es que abre una brecha entre las personas a nivel virtual, ¿vale? Antes estaba un foro donde todo el mundo hablaba de todo, o en chat donde todo el mundo hablaba de todo, o en red donde todo el mundo hablaba de todo. Luego las redes sociales empezaron a segmentarnos y ahora directamente nos atomizan, ¿vale? No puedo hablar sobre si eso va a ser más positivo o más negativo. Pero sí que es verdad que esos espacios, nuestras burbujas las tenemos que tener. Si todo el mundo va a tener la suya y va a influir a ciertos sectores desde ahí, nosotros tenemos que tener la nuestra, y ese posible más grande. Claro. ¿Vale? Claro. No tiene más. Para mí es un frente más, yo siempre lo he dicho. El que no le guste las redes, pues bueno, que haga otras cosas. Y no hace falta estar en todos los sitios. Necesitamos gente en todas partes. Pero es obvio que, pues eso, yo lo he dicho antes, trabajo con adolescentes. La influencia que ejercen las redes sobre ellos es indiscutible. Es indiscutible, es su sálvame. O sea, es su vida en muchas ocasiones. Es que... Sí. ¿Sabes? Es que... Los jóvenes, hay gente que se tira más horas en TikTok y en redes sociales en general que hablando con sus padres o con sus amigos. Bueno, no sé, con sus amigos, pero que llegan de casa y yo qué sé. El móvil te aparece cuántas horas te tiras en cada aplicación. Podríais flipar. Claro, claro. No, mira, por ahí comentan una cosa de, no, ellos tienen 1000 o 2000 y nosotros 66. Lo curioso es que los streamers de extrema derecha tienen una cantidad de gente muy grande en YouTube, porque la verdad es que tienen un montón de seguidores, pero luego en streaming no tienen tanta gente. La verdad es que, de hecho, como mucho a veces llegan a los 500 o 400, que ya es una cantidad notable, pero de ahí no suben. Y bueno, entonces es muy curioso cómo las plataformas no, o sea, no tienen una equivalencia exacta, ¿no? Como parece que el público de Twitch es de Twitch, ¿no? El público de YouTube es de YouTube y el de Twitter es de Twitter. Aquí lo hemos vivido, ¿no? Con gente que hemos traído que tenía 200.000 seguidores en Twitter, y luego aquí no éramos más de 100,
¿sabes? Eso significa que su público, el que traía él, no consumía Twitch ni le interesaba el Twitch, ¿no? Es decir, y es una realidad, ¿no? Luego, bueno, perdona... Sí. Anug llegó a 4.000 viewers. A 4.000, ¿eh? Sí, sí, sí. Flipas, ¿eh? El otro día. Y es de izquierda, sí, habla de política y... O sea que... Sí, sí, sí. Sí, sí, continúa, Juanfran, perdona. Completamente. Nada, y luego el tema de Edge sí que lo he visto, ¿eh? O sea, tú, Edge y la publicidad esta de Messenger y tal, o sea, de Outlook y estas mierdas, te salen noticias muy de derechas todo el rato, ¿eh? Yo lo vi un par de veces y dije, no sé, será casualidad. Y luego, perdonad, con lo que habéis comentado del tema de que el algoritmo, tú entras y te recomienda lo que dices, que es cierto, o sea, lo que quieres ver, Adrián, excepto en YouTube, ¿no? Que en YouTube pasa un poco lo contrario. Es decir, que tú eres de izquierdas, te gusta el contenido de izquierdas y no para de recomendarte youtubers de extrema derecha. O sea, a mí me pasa y con todo el mundo que lo comento le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pero a ti igual te pasa porque tú estás en el tema de extrema derecha. No. Yo es que no consumo nada de YouTube en general. Y ya te digo, es que, o sea, o lo hago en otros ordenadores y tal, y digo, joder, es que entro y me sale... Y a mucha gente, me estáis viendo por el chat, comenta lo mismo. De si, jolín, de si yo tengo a este youtuber, lo tengo bloqueado, tengo su contenido silenciado y no para de salirme, pero en cambio al que veo normal nunca me sale, ¿no? Eso yo creo que tiene dos cosas. Una, hay un sesgo en YouTube que yo creo que es muy claro, ¿vale? No hay informes, pero posiblemente en el resto de plataformas, creo que todos los informes que han salido decían lo mismo. Entonces, en YouTube, que es más exagerado, vamos, está clarísimo. Pero también falta que tampoco hay una red de contenidos de izquierdas muy grande. Y encima, un comentario que me ha preocupado mucho, ¿vale? O varios que habéis dicho, bueno, yo es que como YouTube está lleno de fachas, pues no entro. Y dices, claro, hombre, pero si eso es lo que quieren. Es como si dijéramos, como la manifestación va a haber gente de derecha molestando, no voy a la manifestación. Claro, pero si eso es lo que ellos quieren. Una de las tácticas de la extrema derecha es expulsarnos de los espacios, ¿vale? Es decir, echarte aquí, por ejemplo, por eso también lo que hace Ollane es muy valiente, porque hubo un youtuber de extrema derecha brasileño, ex youtuber de extrema derecha brasileño, que en su caso él reveló que él estaba a sueldo de una empresa y que a él le pagaban para hacer que todo fuera muy tóxico. Es decir, no solamente quiero que hubiera un debate ideológico, sino intentar expulsar a mayor número de gente progresista posible del espacio. Y ya no solamente progresista, también a los moderados. Ya está, ¿sabes? Y eso es algo que utilizan mucho, ¿vale? Por eso mismo, esto de decir, no, como ese espacio no es mío, o como en ese espacio no estoy cómodo, me voy. No, al contrario. Como ese espacio no es cómodo, vamos a ir allá, ¿vale? Vamos a intentar ocuparlo. No hace falta ni ponerse a insultar como ellos, ni ponerse a discutir con ellos. Nada, tú entras, pones tu comentario, bloqueas al que te molesta y ya está. Por eso yo os digo que al contrario, que intentéis utilizar más YouTube, que entréis más a ver el contenido de gente como Ruben Hood, Cuellilargo, entrar a nuestro YouTube y suscribiros también todos, cabrones. Y nada. Y a Ollane, seguir a Ollane también en todas las redes. Pero, claro, pero Ollane no hace YouTube. No, YouTube no. Claro, por eso está hablando de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, era un poquito esta reflexión. Por supuesto, Ollane también hay que seguirla en TikTok y tal. Y bueno, por cierto, dentro de poco vamos a ir ya acabando el programa, acabando esta primera parte del debate. Última rondita de preguntas, por si queréis comentar algo. Hay un tema que igual podíamos comentar. ¿Sí? Así por abrir otro melón. Pues claro, hablando del machismo en redes, hay una cosa que no hemos comentado. Y es de las campañas de acoso activistas. ¿Sabes? Sí. Que ya no se trata... Bueno, sí. Eso yo creo que lo hemos hablado un poco, ¿no? En plan, existen grupos de hombres, eso es real, ¿eh? Sí. No sé si hablan por WhatsApp o por qué plataformas hablan. Telegram, pero aquí, creo, se utiliza mucho ahora. Pues Telegram no lo sé. Pero que se pasan una lista de, venga, activistas feministas a las que les vamos a tirar la cuenta.
y te hacen ra una lista y cogen todos y te denuncian en masa y además saben qué poner en la denuncia para que cojan y te tiran la cuenta. O por ejemplo, vamos todos a bloquear este vídeo, en plan como a censurar este vídeo, ¿no? Y te tiran el vídeo. Lo hacen muchísimo. A mí me lo han hecho y no tengo tantos seguidores. O sea, y las personas que tienen muchos seguidores me pasa, vamos, todos los días. Te digo otra cosa, últimamente TikTok no lo está haciendo tanto. Creo que está empezando, porque se ha dado cuenta de que los creadores de contenido están empezando a cansarse y no sé exactamente qué actualizaciones han hecho, pero últimamente es más raro ver que tiren cuentas y vídeos. Ah, eso está bien. Sí, Twitter creo que también lo dijo, que su forma de cancelar cuentas o borrar tweets o lo que sea ya no funcionaba, o sea, que la automatización a base de denunciar repetidamente una cuenta, que eso no funcionaba así, explico cómo funcionaba y tal, porque claro, mucha gente se quejaba de eso, de que, ay, claro, de que si van más a denunciarte algo, parece que es más probable que te denuncien algo, ¿no? Y lo que decía Twitter era que es más probable siempre y cuando haya un motivo, que si no, por mucho que te denuncien, si no hay motivo, no hay motivo. Que de hecho, una vez ya se ha establecido en una denuncia que no hay motivo en base a eso, ya da igual las veces que lo denuncies, que te van a decir que no. Eso es lo que dicen ellos, ojo. ¿Vale? Yeah. Por ahora Twitter es la única red social que ha reconocido que su algoritmo beneficia a la derecha. Entonces, bueno, es como... Y un informe de Facebook también, bueno, sí. también decía que no actuaban contra el odio porque hacerlo y contra los bulos actuaba, perjudicaba mucho a la derecha estadounidense, ¿vale? Exacto. Twitter es como esa pareja tóxica que sabe que lo es y te lo dice. Como, yo soy así, tú si quieres te quedas. Pero bueno, y tú, Yane, que bueno, comentarios de mierda has recibido, pero rollo turba. O sea, rollo que se organicen para ir a por ti alguna cosa de estas. ¿Te ha pasado? ¿Dices en comentarios? O con denuncias, o... Denuncias sí, en comentarios. Es que yo no sé si es que se organizan o que les aparezco en el algoritmo. No lo sé. Es que tampoco me he metido a investigar mucho. Pero yo conozco, tengo compañeras que han hecho como una investigación muy grande porque a ellas igual les han tirado la cuenta 5 veces o cosas así. Generalmente te pasa esto cuando contestas a los vídeos de TikTokers de o extrema derecha o supermachistas, estos incels y todos estos, a todos estos cuando les contestas vídeos, generalmente es cuando te empiezan a pasar esas cosas, cuando te metes con ellos directamente, cuando les confrontas o cuando esos youtubers cogen tus vídeos para hacer propaganda. Ah, bueno, sí, claro, eso es lo, pero es así como empieza. Ahí es cuando te matan. Ahí es cuando empieza, ¿sabes? Sobre todo si eres mujer, porque a nosotros nos han mencionado muchas veces y nos han referenciado muchas veces, pero claro, no es lo mismo. Entonces sí que han venido, sí que nos han hecho cosas. Pero vamos, ni por asomo a gente en comparación con, por ejemplo, Blissy, que hemos hablado de ella hace un ratito. ¿Sabes? Que es mencionarla y vamos, la ola de hateo es terrible. Nosotros decíamos, madre mía, van a mencionarnos, no sé qué, van a venir aquí a masacrarnos, tal, van a comentarnos mucho, a venir. Y bueno, sí, tenemos hate porque lo tenemos. Sí, tenemos. Pero está a otro nivel. Incluso yo diría que muchas de las respuestas de esta gente han sido respetuosas. Sin falta de respeto. Sí. Es verdad. A mí esto es un poco broma, ¿no? Pero es como que me da hasta rabia. Yo estoy ahí esperando el insulto, el tal, me cago en tus muertos, tal. Y que va, no, pues yo pienso que os estáis... Yo no, yo lo prefiero así, la verdad. Pero, pero hombre, es broma, ya, lo preferimos así. Una broma. Lo preferimos pero así. Pero es como... También quizás es ven como una autoridad que a nosotras no. Claro, es que, claro. Sí. O muchos tíos que es que esto... me cogen un vídeo, me lo contestan y es que además es como que siempre pienso, ¿no? Tremenda autoestima el de los hombres cis hetero que graban vídeos en internet hablando de cosas de las que no tienen ni idea. O sea, ¿cuánto? Pero yo quiero la autoestima de un tío como esos. O sea, por favor, en plan, hablan, dicen paridas y tienen un montón de gente aplaudiéndoles y un montón de gente viniendo a ti, que es tu vídeo, que... quizás estás como hablando con fuentes y tal, a decirte de todo. Entonces, en fin, o a formarte. Una cosa es dar tu opinión, en plan, que muchos de mis vídeos son opiniones o son reflexiones o lo que sea, pero es que luego, en plan,
su contestación es básicamente como atacar y como si fuera una rabieta de niño pequeño. Es que es una sensación que me da, ¿sabes? Sí. Y el problema es que las redes eso, por un lado, lo promocionan, es decir, los ataques, que es una cosa que tendrían que controlar, como generan morbo y a la gente les mola, lo promocionan, por un lado, y luego que las redes premian hacer mucho contenido, que es, sí, que es un problema. Las redes no te premian que hagas un contenido que esté bien y que esté muy pensado, al contrario. O sea, bueno, eso puede funcionar, pero lo que va a funcionar es que hagas mucho. O sea, mejor que hagas 5 vídeos que sean una mierda que hagas un vídeo que esté muy bien. Entonces, claro. Mi problema es ese, es que yo me pienso mucho lo que subo y me da mucha cosa y mucho apuro decir algo mal. Incluso me da apuro decir mal una palabra, en plan de, por ejemplo, yo qué sé, a la hora de pronunciarla mal o yo qué sé, cosas así, me da mucho apuro y como que me lo miro todo. Incluso cuando pongo los subtítulos, tío, es que no me dejo tener ni una falta de ortografía, en plan, nada. Porque es que siento que me van a atacar por cualquier parida y entonces como que cualquier tontería que, ojo, no sé, o decir algo que yo lo doy por supuesto y luego resulta que no era así y es como, ay, me he equivocado, y es como que parece que no tienes derecho a equivocarte, ¿no? Entonces, bueno, es como, me da mucho apuro y yo me pienso mucho lo que subo y también me pienso mucho cómo lo digo y qué tipo de discurso, porque hay veces que tú estás hablando de un tema e inconscientemente estás un poco como... no sé cómo expresarlo, pero como dando bola a poner igual en el debate público una cosa que a ti no te interesa porque ya está sentada y, ¿sabes? En plan, por ejemplo, con el tema del aborto a mí me pasa. Y es que veo a las compañeras de América Latina dándole que te pego porque es una cosa que ellas están luchando por ello, pero digo, ojo, es que si me pongo a hablar del aborto, yo no quiero que se reabra el debate del aborto en España. Claro. Claro, claro, claro. No quiero que se reabra, entonces lo siento, pero no voy a hablar de esto. No, no. O yo qué sé, o temas en los que no me siento tan cómoda hablando, digo, por ejemplo, con racismo me pasa. No hablo tanto de racismo porque me da mucho apuro equivocarme o ser yo misma la que diga alguna palabra racista o tal y cual, me da mucho apuro. Entonces, si veo algo obvio, sí que alguna vez he hecho algún vídeo, o si pasa algo gordo, como rollo lo que pasó con Melilla, con, bueno, pero la masacre de Melilla, tal, ahí sí que hice un vídeo, no sé qué, pero cosas del día a día como que no me he terminado de atrever. Son cosas que yo no vivo, además, a nivel personal, entonces, claro. Totalmente. La cuestión aquí es que yo creo, o sea, toda la razón en lo que has dicho, la verdad, poco que añadir, pero claro, aquí hay una cosa que leo bastante, ¿no?, en gente que crea contenido, que es que hay que prepararse las cosas un poco menos, ¿sabes? Es decir, tiene que estar bien, pero no hace falta que esté perfecto. Porque cuando está perfecto, el tiempo que te consume posiblemente es que no te salga rentable. Porque claro, para los que creamos contenido, sabemos que nuestro gran enemigo es el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas gastas en redes sociales para según qué creas y qué reacción tiene, ¿no? Cuando creas mucho contenido, al final o haces un poco eso o te vuelves loco. Porque las redes, vamos, son una pareja horrible, ¿no? Porque tú puedes tirarte 14 horas diarias en redes sociales creando contenido y te puede ir mal, ¿no? Entonces, el tema es un poquito ese, ¿sabes? De que hay que crear no peor contenido, ¿vale? Porque tiene que ser bueno y tiene que ser riguroso y tal, que yo creo que es una cosa que nos importa bastante. Pues toda la gente decía el tema de fuentes, el tema de no soltar bulos, el tema de no desinformar. Pero, bueno, pero tampoco hace falta que esté perfecto porque ellos no lo hacen. Yo con algunos de ellos flipo en el plan de que su vídeo son ellos rajando de alguien o opinando sin haberse informado. Es decir, hay alguno que no sé, que nos responde a los vídeos y ni ha visto nuestro vídeo ni se ha informado del tema, pero él se pone a soltar paridas con lo que conoce y ya está. Y eso es su vídeo. Y dices, claro. O peor aún, igual sí que se han visto el vídeo, igual sí que han leído al respecto, pero aún así te sueltan la parida porque sabe que es lo que gusta. Claro, es que eso podría ser, y además podría ser que fuera una mentira, pero hay algunos que demuestran tan poco conocimiento del tema que digo, es verdad, no se ha formado. O sea, no me está mintiendo, ¿sabes? No lo ha dicho para quedar bien, en plan de ni me lo he visto, no me hace falta. No, no, es que no tiene ni puñetera idea, pero te responde, está muy seguro de lo que sabe y ya está, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto intermedio, la verdad.
Pero bueno, mira, hay algunos comentarios que aquí, primero, Mel, gracias por estar de acuerdo por una cosa que hemos comentado antes del tema. También has comentado, me salen sugerencias fachas y las ignoro. En YouTube veo un montón de vídeos progresistas, digamos, ¿vale? Y dices lo de suscribirte. Muy importante lo de suscribirte, ¿eh? Y entrar de vez en cuando, darle like a las cosas. Muy bien, muy bien. Yo estoy viendo... Ta, ta, ta. Vale, no. Sí, que aquí que lo has señalado. Yudai 5. Recomendación para YouTube. Dejad algunos vídeos que os gusten en ver más tarde. Es un perfecto bloqueador de vídeos que no os interesan. No es infalible, pero muy bueno. Ah, mira. Un truquito. O sea, deja algunos vídeos que nos gusten en ver más tarde y así no te vuelven a salir. Vale, vale. TV Zurda nos recuerda, pensar que se acercan elecciones. Debemos poner todo de nuestra parte, efectivamente. Es decir, vamos, elecciones locales, autonómicas y generales a final de año. Es decir, el desapego ya ha habido estos años, que ha pasado lo que ha pasado, toca un poco ponerse en marcha, ¿eh? Toca el ciclo este que nos viene, toca ponerse, darse caña. Luego Kagoro has comentado... ¿Por qué motivo el mundo hizo una entrevista a un señor, imagino que a la sí, de un hombre bancotero, cuando no era nadie ni destacaba especialmente? ¿Padrinos, empresas? Pues tampoco podría decírtelo, pero que la derecha tiene más dinero que la izquierda es una obviedad, ¿vale? Y que promocionan ciertos contenidos, pues también lo es, ¿vale? Ahora no le hace ninguna falta, ni a él ni a muchos, porque ya han crecido mucho y tienen muchos seguidores, pero que en su momento lo promocionasen, pues es bastante posible, claro que sí, ¿vale? Que gente pagase por promocionarlo. Y ese es también un poco un problema de la izquierda, ¿vale? Que la izquierda no tiene dinero para promocionarla, para promocionar a los influencers que hay, ¿no? Pues yo que sé, Cuello Largo o tal, la gente que ya es grande. Y que también tienes mucho menos medios. Esto es un problemón, ¿eh? Ojo, yo lo he comentado mucho. El tema de no tener dinero, no tener medios propios prácticamente y tal, eso es un lastre gigantesco. Ahora parece que la cosa empieza a solucionarse un poquito. Bueno, solucionarse no, sino que empiezan a haber contramedidas. Pero sin eso no hay nada que hacer, porque esta gente tiene un circuito. Tú cuando eres un youtuber de extrema derecha tiene muy fácil. O sea, es que te vas de la COPE a 13TV a Intereconomía, a 7NTV, a una entrevista en no sé qué periódico facha, y es una cosa muy exagerada. Y así, Yudai 5 también ha enseñado otro comentario. Por cierto, me acabo de acordar, me salió en YouTube un anuncio de una página de estas de macho alfa, Sigma o esas mierdas, que criminalizaba la masturbación y soltaba inceladas a muerte. Es que ya es el colmo, no solo les monetiza, es que encima ahora les pagan o algo así. ya, es que lo de los comentarios estos es terrorífico, la verdad. Es terrorífico. Y una cosa más que te iba a decir, el tema del 8M, ¿no? Porque la verdad es que hemos traído este programa un poco también para hablar de machismo y feminismo y tal, una semana un poco antes, pero bueno, está muy bien porque ya empezamos un poco en la semana del 8M. Nada, ¿cómo lo vas a encarar? ¿Tienes alguna charla? ¿Vas a ir a alguna manifestación o tal? ¿Qué aconsejas un poco para ese día o qué haga la gente? Los que nos están viendo. Esa semana hasta arriba de actos y me viene fatal porque también tengo parciales. Pero claro. Bueno. Sí, por supuesto. O sea, por favor, el 8M, todas a las calles. O sea, y por favor, no sé, en plan, sacad a vuestras amigas, id juntas, no vayáis. O sea, quiero decirte, si no tienes nadie con quien ir, joder, conecta con las personas que conozcas. Estoy convencida de que conoces a alguien que va al 8M, no te quedes en casa, o por lo menos no te quedes en casa por no tener con quién ir, porque esto es una cosa también muy común, claro. Que es que me llegan comentarios, chicas, el año pasado me pasó, en plan, jo, me hubiera encantado ir, pero es que no tenía con quién ir, y te juro que además yo hice un vídeo diciendo, si no tienes con quién ir, deja en los comentarios de qué ciudad eres, y hubo un montón de chicas diciendo, yo soy de Albacete, y yo también, y venga, y dándose los instas, y yo, ¡vamos! Muy bien, muy bien. Ya. Claro, claro. Claro. ¿No tenéis una compañera vosotros? Sí, sí. Y de hecho, desde aquí le mandamos un saludo en especial a una de las chicas que es más activa en redes, que es Mel, que ha pasado una enfermedad grave. Mel, un saludo, si nos estás viendo. Nos alegramos mucho de que estés recuperada.
Y se lo podemos comentar, claro, pero el problema es un poco ese, ¿no? Pero ella está también en activismo en las calles y tal, claro. Claro, que es un día más que para estar aquí en redes haciendo ciberactivismo, ¿no? Siendo el 8M, pues para estar en las manifestaciones. Nosotros vamos todos los años. De hecho, Adrián, bueno, cada uno va una. Yo suelo ir a Valencia, Adrián a veces también va a Valencia o en nuestros sí. pueblos y tal. Es que en mi pueblo ponen autobuses, sobre todo para llevar a la gente mayor. Claro, para la gente mayor. Yeah. Pero bueno, yo me acoplo ahí, porque como son tantos, siempre sobra sitio. Sí. Y yo, hala, vamos para allá. Y vamos todos con el partido o la gente. Y luego me suelo volver en metro, me quedo por allí o me tomo algo y tal. Pero... Entonces, claro, estar aquí a las 8 va a ser, yo lo voy a ver, lo veo complicado. Sí. Si queréis mi opinión, sí. Yo el 8M, si fuera vosotros, no haría stream porque creo que no es el día para escuchar a dos señores hablando. ¿Cómo que no? Encima vas a hablar de feminismo. Aquí, bueno, Juanfran y Adrián te van a hablar de feminismo y de aborto. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué opinas? Pues yo pienso que hay muchos derechos ya. Como dice Facu, ¿no? El padre del feminismo. Claro. Aquí, sí, sí. Dando nuestras lecciones. No, porque yo pensé, ¿no? Podríamos traer a un activista y hablar del tema, y hablar de... Yo había pensado en algo histórico, de dónde viene el 8M, algo así muy pedagógico, de lo que pudiéramos hablar todos, que fuera histórico y tal, porque que es lo que se defiende, algo como muy académico. Pero para informar, porque mucha gente no tiene ni idea, algo como muy basiquísimo. Pero luego dije, pues si vamos a estar allí de manifestación todos, ¿sabes? Claro. Entonces, va a estar complicado. Adrián, ¿estás muteado? No, ¿verdad? No, ya no. Estaba muteado. Vale. Estaba muteado. Vosotros me oís, pero en Twitch no me estaban oyendo. Ah, perfecto. Claro, o sea, eso es mejor idea. Como las chicas van a estar todas, además, en el 8M o dando charlas o tal, traemos un hombre. Nos pones a hablar de feminismo. Vamos a hablar del 8M. Chico, ¿creéis que hace falta? No, ¿verdad? Ya no hace falta. Ya está todo. Buah, el año pasado, tío, es que no puc. Hay gente que no puc. O sea, mira, hombres en el 8M, es que lo siento, pero a veces sois un cuadro. En plan... A ver, yo sé que hay mucha gente que lo hace con toda la buena intención del mundo, con todo el amor del mundo... Pero madre mía, mira, el anterior 8M, ¿vale? Yo estaba en Bilbao, pues soy de Bilbao, y había un señor, bueno, es que no era un señor tampoco, era un típico padre joven, rollo 40 y pocos, ¿vale? Sí. Iba con una pancarta, era en euskera, que decía feminista nas eta arronago, que significa soy feminista y estoy orgulloso. Y estaba bastante adelante en la manifestación, así como... ¡Oh! Yo en plan, estábamos todas como... Y ese mismo 8M, detrás teníamos como un grupo de adolescentes que estaban como los chicos como un poco incordiando, como chistando y haciendo cosas raras. Y era como que todas estábamos mirándole como, ¿qué estás haciendo? No, no eres el protagonista. Y bueno, sin más, que yo entiendo que el señor del cartel lo hacía con toda la buena intención del mundo. Claro. Y ya está. Pero sí que es verdad que, joder, no sé, tú cuando... te involucras en un movimiento, además justo el feminismo que tiene tanto tirón y es tan gordo en España, pues estaría guay que ojearais un poco qué dicen las mujeres sobre el 8M y cuál es vuestra posición a la hora de ir y manifestaros y de hablar del tema. Claro, el problema de... O sea, claro. Estoy súper de acuerdo, o sea, por supuestísimo, ¿sabes? Pero claro... nos encontramos con la dificultad que es que parece, y no lo digo solo por el feminismo, pasa en cualquier cosa que sea de izquierdas, que siempre hay 200 normas, ¿sabes? Yeah. En el ecologismo pasa, en el... para ser comunista pasa, o sea, pasa en todas partes, que siempre hay como... Para ser de aquí tienes que cumplir con todo esto, que a veces se puede caer en ahuyentar un poco a la gente, puede ser, pero sí que es verdad que es que hay que hacerlo. Que si no... Entiendo, pero es que hay que hacer la pedagogía. Es como lo que te he dicho antes, ¿no? Hasta que no lo decimos y no llamamos la atención a los hombres porque no eres el protagonista de ese día y quizás hay espacios donde no son mixtos o quizás hay espacios donde son mixtos pero tú no tienes que estar al frente dando la nota, en plan, esto, si no se dice y no y tal, pues es como que hay que decirlo para que las cosas se evolucionen. Sí, sí. Claro. A ver, Ollane, yo ahora aquí, pues sí, voy a decir, voy a estar un poco en contra, ¿vale? Mira, es que es, ¿no? Por supuesto, yo a tope con que el 8M es, y sobre todo el feminismo, ya no el 8M, o sea, el feminismo es un movimiento para las mujeres y para conseguir su liberación, o sea, no es un movimiento para que los hombres lloren,
¿sabes? Es decir, si los hombres pueden llorar al final, pues mejor, ¿no? Pero no es para eso. Eso está claro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Y a tope con las marchas no mixtas. Y claro, con claro. Eso, ¿vale? Pero es verdad que, sobre todo en el momento en que, por ejemplo, en los años 2015, 2016, 2017, que parecía que el feminismo se lo iba a comer todo, o sea, que ya era un movimiento hegemónico. O sea, claro, ahí ocurrió que parte de la izquierda se volvió muy loca con ese tema, ¿vale? En plan de, como ya estamos en la fase de hegemonía, pues ya no hace falta ir a la pedagogía, ¿no? O, de hecho, la pedagogía, o se puede responder muy mal a la gente que tiene dudas, ¿vale? Y eso sirve para expulsar a gente, porque claro, por ejemplo, Adrián y yo, que estamos muy concienciados, generalmente, pues que nos digan estas cosas nos da igual, porque es en plan, si yo entiendo, si es que a mí no me tiene, o sea, es decir, claro, conozco cuál es mi papel, ¿sabes? Claro, a mucha gente que a lo mejor no está tan politizada, esta clase de discurso la desaniman, ¿vale? Entonces, en un momento en el que además yo creo que el feminismo está en retroceso, o al menos no está tan boyante, creo que hay que repensar mucho el discurso para hacerlo muy atractivo y sobre todo que no se vea como lo contrario a los hombres, ¿no? Es decir, el feminismo lo contrario al machismo, no a la masculinidad como tal. Porque nos jugamos mucho, es decir, porque la extrema derecha lo que quiere vender es que el feminismo va contra los hombres, ¿vale? Que no es eso, claro, ¿no? Entonces, esto es como cuando te dicen que una aportación discursiva, claro, un poco, ¿eh? Claro. De está claro que el 8M no es el día para los hombres, no tienen que ser protagonistas ni tal, pero el discurso tiene que ser un poco atractivo porque nos jugamos mucho, ¿eh? De hecho, yo creo que la extrema derecha ha sabido jugar muy bien las cartas de mostrar el feminismo como un enemigo de los hombres y hay hombres que les han comprado el discurso, lamentablemente. Entonces, no sé. Yo te digo, yo de hecho, hay feministas, perdona, ya acabo, discúlpame. Hay algunas feministas grandes que antes tenían un discurso más que agresivo, muy directo, ¿vale? Y ya han reculado un poco en ese aspecto, ¿vale? De hecho, yo cuando las he visto hablar digo, qué cabrona, si tú hace 4 años decías lo contrario, ¿vale? O sea, eras súper directa, ¿vale? Y decías bueno, que nada de pedagogía. Que pero se aprende, saco, se cambia también. ¿Vale? Y claro, es que cuando has fallado en el modo comunicativo, ¿no? Porque tener la razón no significa que vayas a ganar el debate o la comunicación si comunicas mal o si se percibe como negativo. Y yo creo que eso ha sido un fallo de la izquierda en muchas cosas, la verdad. Y ahora ya dime lo que tengas que decirme. Entiendo ese punto, ¿vale? Y entiendo que muchos hombres a veces tienen constantemente miedo a equivocarse y por eso mismo a veces no se involucran. Y yo lo he visto y, jo, en plan que lo he visto de con amigos, ¿no? Ni siquiera te digo de lo he visto en las redes, no, lo he visto con amigos. Y yo aquí te quiero decir una cosa, y es que muchas veces cuando hablamos de pedagogía, y esto me molesta mucho, ¿no? Es como que muchos tíos tienen este discurso de, tú no eras la feminista, bueno, pues enséñame, ¿no? Siéntate conmigo y explícame. Y muchos de ellos ni siquiera quieren que les expliques, simplemente quieren gastar tu paciencia, claro, para acabar diciendo que eres una loca, ¿no? Pero eso se nota el que quiere aprender de verdad y el que se esfuerza de verdad. Pero es que, ¿no? Escúchame, Adrián, incluso aunque quiera aprender de verdad, es muy cansino porque tú estás intentando, es que estás básicamente como explicando a una persona por qué quieres derechos humanos mientras te está atacando a ti, o sea, es como bastante... Tú esto yo lo hemos hablado ya por WhatsApp, ¿verdad? No lo sé, no me acuerdo. Creo que lo estuvimos hablando de esto ya, sí. Bueno, no sí, lo sé, pero lo que quiero decir es que yo a veces creo que además las mujeres que llevamos mucho tiempo en esto, te cansa muchísimo. Y yo no tengo por qué andar detrás de nadie que quiere deconstruir. Porque es que además hay muchos tíos que te dicen, me quiero deconstruir. Y en realidad lo que te están diciendo no es yo me quiero deconstruir, sino quiero... para que tú me aceptes, ¿no? En plan, no lo hacen por ellos. Y eso es una cosa que nunca, o sea, que se nota mucho y que hay muchas personas que de boquita dicen que sí, pero luego cuando se dan cuenta de que tienen que dejar de lado sus privilegios, pues ya ahí no les gusta tanto la idea, ¿no? O cuando se dan cuenta de que tienen que empezar a interactuar diferente con las mujeres, ya no les gusta tanto la idea. Y muchos tíos de izquierdas también. Y luego también hay muchos tíos que se saben muy bien la teoría, y que luego te la reproducen
pero es como que lo hacen como para que tú les aceptes, pero en verdad luego en la práctica son unos machistas, ¿no? Entonces, sí, es porque hay tantos aliades con las uñas pintadas de negro que... y que luego te das cuenta de que son los más machistas del mundo, pues que, no sé, da mucha pereza. Y yo considero también que los hombres tenéis que tener vuestros espacios para hablar de lo que supone la masculinidad tradicional, digamos, y lo que ha supuesto en vuestras vidas y para construir nuevas masculinidades, pero tenéis que vosotros ser los que construís vuestros espacios y los que hacéis, y los que hagáis ese trabajo. Y los que animéis a otros hombres a que se unan a esos espacios. Sí, sí, sí. Esa parte estoy de acuerdo, aunque fíjate, hasta con eso que claro. Estás diciendo, dentro del feminismo hay un debate. Mira, lo explicaba el otro día, joder, ¿cómo se llama esta chica? Que fue súper interesante ese vídeo, me encantó. Joder, también es una chica, de hecho hablamos con ella hace poco también para invitarla, que también es hace poco que se hizo así como más viral. Aimane, ahí... Bueno, una chica, más se parece como físicamente a ti todo. Bueno, sí, verdad, sí, con el pelo muy largo, liso, sí, de un color parecido, por situarme. Bueno, pues hablaba de que, claro, además hablaba con Lionel, que es un chico que casualmente yo conozco, por movidas, del tema de que los hombres, dentro del feminismo, evidentemente tienen su posición y tal, y uno de sus papeles era... hacer su propia deconstrucción de la masculinidad y todo esto, bueno, todo este rollo que ya nos conocemos, ¿vale? Pero que, claro, había una parte del feminismo que decía, ojo, los hombres tienen que tener su espacio y, por lo tanto, no pueden estar aquí, o no pueden participar de la misma manera, o tienen un rol distinto, vamos a decirlo como queramos decirlo, pero, además, tampoco pueden entre ellos deconstruirse porque, claro, renunciar al privilegio es muy difícil. Y en verdad lo van a hacer de una manera, siempre lo van a hacer mal. Se da por sentado de que un grupo de hombres no puede trabajar eso. Eso desde ciertas posturas del feminismo o ciertas feministas lo han dicho, de que los espacios de nuevas masculinidades son un cuento. ¿Sabes? Entonces, claro, entonces dices, joder, si tú no me tienes que ayudar porque no es tu función y yo solo tampoco puedo hacerlo, entonces me estás diciendo que soy irredimible, de que estoy condenado, ¿no? Y ella hablaba de eso, ojo, estoy diciendo lo que ella dijo. En plan de, eso no es así, o una cosa o la otra. Si no se les puede ayudar desde el feminismo a las feministas, o no se les puede apoyar, o no se les puede tutelar, por así decirlo, porque no es nuestra función, entonces lo tienen que hacer ellos, o una cosa o la otra. A ver, yo creo que aquí hay un punto, ¿no? Los hombres no, obviamente no pueden... Parte del proceso de la deconstrucción es escuchar qué tenemos que decir las mujeres sobre vuestra masculinidad. Correctísimo. Además, en plan, pues una cosa que no sé hasta qué punto a los hombres cisetero blancos esto lo entienden. Y es que normalmente la persona oprimida sabe mucho del opresor y el opresor no sabe nada de la persona oprimida. O sea, las mujeres sabemos todo sobre los hombres, digamos, los hombres no saben nada sobre las mujeres, ¿no? Correctísimo. Y muchas veces cuando pues yo hablo de masculinidades o cosas así, hay muchos tíos que saltan, ¿y tú qué me vas a decir a mí de la masculinidad si luego yo a ti no te puedo hablar de feminismo? Es que no es lo mismo. Claro, no está muy... Es que no tiene nada que ver. En un sistema de opresión. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es obvio que esos espacios de deconstrucción y de nuevas masculinidades no pueden funcionar si no se escucha el discurso feminista y si no se escucha a las feministas. Pero yo creo que también a veces se cae un poco en conductas misóginas esperando que seamos nosotras las que os tiremos del brazo para que os deconstruyáis. Entonces, bueno, yo entiendo que habrá mujeres que estén formadas para esto y que sean ellas las que hagan ese trabajo, pero no puedes esperar que cada mujer de tu vida se ponga a explicarte qué es el feminismo o qué es el machismo o qué tienes que cambiar, porque no es nuestro trabajo de hacer una pedagogía con cada grupo que se me acerca, ¿no? Básicamente. Es totalmente cierto, ¿eh? Quiero decir, lo que has dicho es impecable, ¿vale? Y yo lo único que hablo es el tema de la pedagogía. El discurso este de esto me cansa y por lo tanto no voy a hacer pedagogía todo el rato, yo mismo lo he usado con otros temas, ¿vale? Porque a lo mejor también me está situando en un grupo en el que no estoy, Ian.
¿Qué? Pero que a lo mejor me está situando en un grupo en el que no estoy. No, creo que sí, creo que sí. Vale. Y no está hablando de vosotros dos. Claro. Pero que yo he hecho mucha pedagogía con ciertos temas y ha habido momentos en los que me he cansado. Es decir, yo contigo no voy a hacer ya ninguna pedagogía. ¿Vale? Es más, te voy a matar y así ya. Voy a matar, ¿vale? Es decir, porque ya. ¿Vale? Sí, sí. Y luego con el caso de los años he dicho, vaya, pues a lo mejor me he equivocado porque ese espacio que yo pensaba que teníamos conquistado y por tanto no me hacía falta hacer pedagogía, porque ya pensaba que era nuestro, resulta que no era nuestro, ¿vale? Y resulta que ha venido un señor a decirles lo contrario, ¿vale? Y a ese chico al que yo no le fui a hacer pedagogía, porque en mi opinión era un pedazo de facha, ¿vale? Que no merecía ser salvado. Aunque no un facha convencido, ¿eh? Porque a un facha convencido yo no voy a hacerle pedagogía, que se apañe, ¿no? La gente que pero está una persona ya... que tiene dudas y un pensamiento más o menos conservador, también a veces no he hecho pedagogía con él y luego te viene un streamer facha a decirle, no, si es que la culpa no es tuya, ¿vale? Es decir, a ti lo que te pasa es que eres un hombre blanco heterosexual y por eso te persiguen, ¿vale? Y luego me viene con ese discurso, ¿vale? Entonces, no es una cosa del feminismo, ¿eh? No es el feminismo tiene que ser pedagógico, sino que en un momento en el que nuestros movimientos, en mi opinión, a lo mejor, no sé si en retroceso es la palabra, porque eso también es comprarle su discurso, porque en retroceso no están, desde luego, el feminismo, el movimiento LGTB, el ecologismo, están muy boyantes en muchas zonas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, han perdido fuerza respecto a otros momentos, ¿no? O además están en mucha más disputa. Yo creo que como gente de izquierdas tenemos que volver un poco a la pedagogía, que es algo agotador, ¿eh? Es terrible. Y no tiene que ser con cada persona que se te acerque, claro, en todo momento, ni de coña. Y que somos humanas y al final te cansas. Claro. Y a veces es mucho mejor mandar a la mierda a alguien, ¿vale? Sí. Pero es mucho más fácil, sobre todo con ciertas personas, dices, pues lo voy a hacer y ya está. Pero claro, yo creo que sí que hay que volver a una posición un poco más defensiva. De cuando no teníamos las cosas ganadas, cuando íbamos más poquito a poco y tal, porque yo creo que a lo mejor fue la cosa muy rápida en plan de ya hemos ganado. Y resulta y esta gente te dijo que no habéis ganado, ¿eh? O sea, ahora vamos a empezar a hacer los discursos que además vienen a desmontaros, porque esto es muy importante. La extrema derecha, por ejemplo, sí que ha estudiado muy bien a la izquierda, el argumentario de la izquierda y cómo darle la vuelta. Eso lo han hecho muy bien, la verdad. Y nosotros muchas veces les hemos omitido. Y además no hemos sabido hacer la pedagogía, que es algo muy complicado, ¿eh? O sea, encima hacer pedagogía, aparte de cansado, que es complejo. Es que a lo mejor estás comiéndole la cabeza 3 horas a alguien explicándole cosas y luego pasa de ti. No vale para nada, ¿no? Pero como reflexión, yo es una cosa que llevo tiempo pensando, la verdad. Que había habido un error, la verdad. Yo quiero dejar una cosa clara. O sea, a mí me viene un amigo o algo así diciéndome, mira, me ha pasado esto, la verdad es que, no sé, quiero involucrarme más. Yo voy a ser la primera que voy a estar ahí, en plan, para lo que necesites, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, yo creo que las mujeres no tenemos por qué llevar la carga mental de la deconstrucción de los hombres. Es eso. No sé, o sea, que yo puedo ayudar y yo puedo echar una mano y te puedo dar recursos, pero que no es eso, que es un poco, bueno, que es que no me voy a repetir porque ya lo he dicho todo. Sí. No, yo lo he lanzado como reflexión. Yo como reflexión también siempre diré que cuidados antes que activismo, eso también. Que al final la salud mental también es importante y el cansancio, también tenemos derecho a parar de ser activistas en algún momento, ¿sabes? Sí. Y más en este tipo de cosas. Y más lo que tú dices, el feminismo tiene ese hándicap de que es muy fácil aprovecharse de lo que tú dices. Mucho más fácil que en otras ideologías, a lo mejor, ¿sabes? Hijo, que a mí a veces me pasa de que igual paso de algunos comentarios y sigo con la conversación porque estoy cansada, no me apetece. Y a veces, ¿no? O incluso yo estoy de manera coloquial y se te escapa una palabra que es que tiene una connotación machista. Oye, Ane, pero tú no eras la feminista. Y es como, joder, tío, déjame respirar. De hecho, desde aquí me gustaría aprovechar para decir que los hombres también pueden hacer pedagogía con el feminismo con otros hombres. Claro. Que eso es una cosa súper interesante, que muchas veces no nos damos cuenta. Si se quiere apoyar al feminismo, hacer pedagogía con otros hombres, decirle, oye, tío, que esto no es así, oye, que esto es una machistada,
oye, que esto así no toca, oye, que el feminismo no es esto, es lo otro, Es lo ¿sabes? que hay que hacer, de hecho, o sea, Claro, por claro. hacerlo. Es una de las mejores maneras de apoyar en esa pedagogía, precisamente porque vosotras estáis hasta las narices. Y esos comentarios de mierda que a vosotras os hacen, a nosotros no nos los hacen tanto. Lo cual es triste. Lo cual es triste, pero bueno, es una ventaja que podemos jugar. ¿Sabes? De decir, bueno, ya que nosotros no nos tenemos que comer tanta mierda, pues vamos a ayudar ahí, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, pues yo cuando yo estoy con mis chavales, por ejemplo, ahora viene el 8M, pues alguna actividad sobre el 8M podemos hacer, que son todos tíos en clase, todos tíos, ¿vale? O podemos debatir sobre el tema, o en el típico grupo de WhatsApp que alguien suelta algún chiste, pues eso también está ahí, ¿no? Que al final la pedagogía no recae solo sobre las mujeres, ¿no? Yo creo que los hombres ahí podemos hacer un papel bastante interesante. No hay que esperar a que sea la mujer la que lo haga, creo yo. A ver. Claro, no, es que es lo que hay que hacer. Y desde aquí a todos los tíos, sobre todo tíos heteros, que estáis así como en esos círculos de, yo qué sé, ¿no? De los típicos 10 chavales que se juntan a ver un partido, a jugar Sí. a videojuegos, por favor, en plan, no dejéis los comentarios. Si veis cosas machistas, decidlas, en plan, oye, tío, esto no se dice, a las mujeres no se las trata así. O sea, los Totalmente. necesitamos porque es en lo que consiste. Sí, desde aquí, Belmantes, bueno, es un chico que nos está todo el rato explicando un poco su experiencia. Y bueno, que claro, son textos un poco largos, pero bueno, está explicando que a él era como más cercano al discurso de la extrema derecha en cuanto al feminismo. Y que en parte él se debe, según su experiencia, porque le costó mucho acercarse al feminismo y porque, por lo que sea en su experiencia, pues encontró cierto rechazo hasta que finalmente una activista de alguna manera se acercó, pudo debatir con él, resolvió las dudas y que a partir de ahí ha podido entenderlo mejor. No sé si ha sido por una cuestión de edad o de experiencia, porque a lo mejor vivía en un sitio, bueno, porque su experiencia ha sido así y ya está. Y que ahora se dedica a hacer pedagogía con otros chicos y que, bueno, y tal, pero que Muy él le resultó complicado. Pero bueno, lo ha puesto a modo de experiencia personal. me Tampoco. alegro mucho, o sea, me alegro, no sé quién es esa persona, pero me alegro mucho por ti. Yo sé que es alguien que viene y comenta mucho. Que por cierto, Sí. gracias, Belmantes, por contar tu historia y que es Sí. un ejemplo de que cualquiera puede entender el feminismo y cualquiera puede comprender lo que defiende y ya está. Efectivamente. Sí, la verdad es que muchas gracias por compartir tu experiencia, Belmantes. Y nada, vamos a ir un poco cerrando esta Sí, sección. Se nos ha alargado un que poco al estamos final aquí de con el charreta debate. total. Nada, solamente queríamos darte unos minutos finales para que, bueno, la gente, si tiene alguna pregunta más que hacerte, se la digáis. Y si no, todo tuyo para contarnos un poco lo que quieras, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? Lo que te apetezca. Todo tuyo. Vale, pues a ver, os quería comentar que con unas amigas estamos haciendo un canal de Twitch que se llama Al final se lía, que vamos a twitchear todos los lunes a las 8, va a ser de 8 a 9, y que bueno, va a ser coloquial. Vamos a dar noticias de la semana sobre las cosas que han estado pasando en política y también como cultura y cosas así. Y bueno, también vamos a tener una sección que es La calle opina, que va a salir una persona a la calle a preguntar a la gente sobre qué opina sobre quizás el tema de la semana que más allá se esté hablando y tal. Y luego tendremos una invitada o un invitado cortito, una entrevista. Y bueno, pues nada, que vamos a emitir todos los lunes y que estoy muy ilusionada, que todavía no he probado Twitch y que vamos a empezar la semana que viene, el lunes que viene. Y además vamos a hacer especial 8M. Así que Muy todas las personas que quieran, pues estáis invitadas. Y pues eso, muchas gracias también a vosotros por darme este espacio y este tiempo, que me lo he pasado súper bien. Creo que ha molado mucho el directo. bien. Así que pues nada. Bueno, esto te sirve como entrenamiento, ¿no? Para Entrenamiento. la semana que viene. La verdad es que espero que salga muy bien. No, sabía que te ibas a abrir un Twitch, pero no sabía de qué, la verdad. Te lo has reservado un poquito para el final. Esperemos que salga muy guay. La verdad es que si tengo tiempo, echaré un ojo y si no lo veré en diferido y si necesitas
cualquier tipo de ayuda o apoyo o lo que sea, pues aquí tenemos una experiencia de un año, que no es mucha, pero algo podremos aportar. Y nada, yo por mi parte, muchas gracias por estar aquí, te deseo lo mejor y seguimos hablando. Ay, muchas gracias, chicos. Nada, yo solamente quería también decirte que ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que yo creo que nos has aportado bastante. Sí. Nos preguntan que si puedes repetir el nombre del canal. Al final se lía, chicos. Ya sabéis, a seguir el canal. Y nada, y estamos aquí para lo que necesitéis, ¿eh? Quiero decir, aquí esto nos tiene que valer también para crear un poco una comunidad, para no sentirnos solas, ¿no? Cuando estamos haciendo directos, vídeos, que parece que estemos en una isla y que cuando nos atacan, pues solo nos tenemos a nosotros, ¿no? Y tenemos que llevar esa carga solos y solas. Entonces, vamos a ver si podemos crear un poquito esa comunidad que pueda dar esta guerra digital y sobrellevar el odio, ¿no? Y combatir contra él de la mejor manera. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Hasta luego, Agur. Hasta luego, Yane.